Muy buenas a todos. Aquí estamos. Buen día a tothom. Además, hoy tenemos presentación, especialmente tenemos dos personas aquí, tanto Gerard como Arturo. Así que un poquito de catalán, Gerard, en tu honor, que has trabajado bastante esta semana para traernos la información hoy. Y nada, como sabéis, Navarro está, no sé si decir en caída libre, pero desde luego ha tenido unas semanas muy malas y toda la comunidad del FinTwit está en general hablando de ella, especialmente la española. Así que era, yo diría, Raúl, deber moral, ¿no? Sí. De hecho, deber moral, hoy me han contratado, vengo contratado como opinión contraria oficial de Navarro. Así que, a ver Eres qué pasa. el nuevo contrarian de Momentum, Raúl, ¿eh? Sí. A ver, o sea, casi nada. ¿Quién te lo iba a decir, eh? Hace un par de años, cuando todo esto empezó, que acabarías del contrarian de Momentum. Sin duda, sin duda. Pero bueno, va a Bueno, ser vamos a, antes de interesante. empezar, a saludar a los dos invitados. Gerard, ¿cómo estás? Buenas tardes, Capi. Buenas tardes, Capi. ¿Todo Buena bien? Gracias. tarde, buena tarde. A ver si nos aguanta la conexión, ¿eh? Vamos a, ¿sabes? Confiando, Recemos, no sé si en Vodafone, en Movistar o en quién estamos confiando, pero vamos a rezarle algo. Y también tenemos con recemos. nosotros a Arturo. ¿Qué tal, Arturo? Hola, Capi. Muy bien. Encantado de estar aquí, como siempre. Bueno, perfecto. Y hoy no podemos tener a Heredia y a Gecko, pero bueno, tienen que descansar los pobres también, así que les mandamos un saludo desde aquí, que ya sabéis todos que la verdad es que el trabajo que los cuatro han hecho siempre con el seguimiento de Navarro es magnífico. Y nada, antes de empezar, si quieres ir poniendo, Raúl, la presentación, pero Bueno. el renuncio de responsabilidad, como siempre, que nada de lo que digamos hoy en el programa de hoy, ni en otros programas de Momentum, es recomendación de comprar o vender ningún tipo de activo financiero. Así que tengan en cuenta el carácter educativo del vídeo y hagan su propio análisis de cara a invertir su propio dinero. Y con esto, Gerard, Arturo, lo dejo en vuestras manos. Venga, perfecto. Perfecto, perfecto. Pues bien, hoy en honor a René Descartes, ¿no? En lugar del Cogito Ergo Sum, tenemos a Discord de Nagarro Ergo Sum. Un poco en honor sobre todo a toda la comunidad que ha estado compartiendo contenido y demás, que al final gran parte del contenido de hoy viene dado pues, por todas estas personas que han ido aportando tanto. Bueno, datos, bueno, datos financieros, etcétera, por lo que lo valoramos mucho y es un poco en su honor, ¿no? Que ponemos esta portada. Sí, totalmente. Sí que es verdad que gente como vosotros dos, como decíamos, Eco Heredia y algún otro destacan por encima del resto, pero eso no quita que hay muchos usuarios que un poco de forma más anónima, si lo podemos decir así, aportan muchísimo cada día y es algo de agradecer. Y no sé si queda aún alguien que no esté en el Discord de Momentum, donde Nagarro es uno de los distintos canales, de los muchos canales que hay, pero en la descripción de este vídeo tenéis un enlace para entrar en el Discord, que es totalmente gratuito, por otro lado. De hecho, se ha convertido, ha dado, estas 2 últimas semanas ha dado, el canal de Nagarro en Discord ha dado el sorpaso a los otros canales más leídos y se ha convertido en el top 1 del Discord en cuanto a leído y número de comentarios. Antiguamente era el canal de las chalupas y el de Quistos sin Momentum. Sí, en su momento fue mucho Quistos, luego Chalupas y ahora es Navarro, Soldados de Navarro, Sin duda, sin duda. venga. Perfecto. Pues bien, esta es la introducción. Hemos intentado cubrir todos los puntos de actualidad, ¿de acuerdo? Desde el punto 1 hasta el punto 4. Y finalmente, nos gustaría debatir, tanto contigo como con Raúl, las conclusiones de lo que ha sido la actualidad de Nagarro estas semanas. Y es por esto que nos gustaría empezar por las posiciones cortas, lo que ha tenido un poco más de run run. Luego la parte del collar, del insider, que bueno, ya veremos, pero ha llevado mucho ruido.
La parte de la auditoría de Nagarro, como ya sabemos, pues llevamos meses con este tema. Además, hay mucho ruido con lo que pasó en Alemania, con Rijkaard, etcétera, por lo que es un tema que tenemos en cuenta. Y también nos gustaría comentar la parte de la alineación de los intereses de Nagarro, bueno, de la directiva con Nagarro. Entonces, si puedes pasar ya... Un inciso, espera, sí. Un inciso. El tema que decías tú de Wirecard en Alemania, si no recuerdo mal, la auditaba EY, ¿no? Correcto, correcto. Ahí se la metieron bien metida. Que quien esté libre de pecado de que se la metan a un auditor, que haga la primera auditoría, ¿no? Total. Pero sí que es verdad que, bueno, lo comentamos cuando llegamos a ese punto. Exactamente, ¿no? Perfecto. Perfecto. Bien, un poco para contextualizar dónde estamos ahora, me gustaría comentar que a la hora de preparar la presentación de hoy, me estaba escuchando el vídeo que hicisteis en febrero sobre las posiciones cortas y el short report. Y cuando publicaron el short report, ya había tres fondos que estaban en corto. Bueno, short report en por llamarle algo, porque a mí sí. No me parece un short report, me pareció un artículo sí. Un poco tendencioso, yo diría, pero no se puede calificar de short report por la longitud y por la profundidad, básicamente que carecía de ello. Exacto, o sea, para un poco, sí, un artículo de investigación y ya le estamos llamando demasiado. Pero o sea, sin investigación. 100% de acuerdo con vosotros. Exacto, sí, total, que al final era el tema de que había llamado a una oficina que no le había respondido nada y demás, por lo que, bueno. Entonces, hemos puesto aquí en la parte de arriba es ciento de posiciones cortas respecto al total de acciones y después en azul el precio de la acción Garro. Y como podéis ver, o sea, el punto de inflexión, como veis, el punto rojo, la línea roja que sube con más, es cuando se publicó el área de investigación. Y entonces, un poco se ha ido moviendo arriba y abajo las posiciones cortas, acompañado de el ajuste de los guides que ha ido haciendo Manas y Nagarro, ¿no? Entonces, en la parte de abajo, yo creo que viene bien para contexto a las personas que nos estén viendo, porque desde el momento nos hemos puesto las filas, ¿no? Con toda la parte de los guidance y demás, y viene bien. Gerard, pequeño inciso, aléjate un poquito del micro porque está haciendo un poco de sonido. Solo eso. Perfecto. Pues esto, que al final, como bien sabéis, hubieron dos bajadas de guidance y esto pues se reflejó en lo que son las posiciones cortas y además, bueno, el precio de la acción pues se ha ido, bueno, como sabéis, el sector está débil y los factores que al final determinan el precio de la acción de Nagarro, como cualquier otro, son los EPS, pues al final han ido pues dando la razón a todo lo que son los cortos, ¿no? Bueno, Arturo, si tienes algo que añadir la relación. No, simplemente, bueno, o sea, es reactivo, o sea, es una situación reactiva al precio. Pero bueno, ahora lo comentarás un poco más, cómo ha ido evolucionando y los posibles motivos o lo que creemos que puede ser posibles motivos. Entonces te dejamos ya. Genial. Siguiendo adelante. La siguiente diapositiva. Uy. Se empieza a entrecortar, pero paso slide. De todas formas... Pasa a la siguiente, sí. Mira, se arreglé. Yo creo que un 8% de cortos no merece la pena ni seguirlo. Es un poco porcentaje respecto al free flow. Otra cosa, si fuese... O sea, que lo que yo había visto es que era la empresa con más cortos de Alemania o algo así. Alguien lo decía, ¿no? Sí, sí. O sea, depende de dónde lo mires. O sea, uy, uy, uy.
Es depende de dónde lo mires. Hay páginas que sí que es la primera, hay páginas que es la segunda, pero bueno, que tampoco creo que sea un 8%. Yo creo que lo comenté, yo tenía alguna que tenía un 15, un 12 y bueno, pues vale, sabes que están ahí, si tú tienes tu tesis y sabes, o sabes el motivo por el que están, pues ya está, simplemente. O sea, ellos pueden ganar a corto y tú puedes ganar a largo. Pues ambas partes pueden ganar, de hecho. Depende del tiempo que tú manejes para ganar, básicamente. Entonces, bueno, no sé, Raúl, si tú qué piensas. No sé, a mí no me parece una cantidad suficientemente grande como para considerar esto un problema a medio plazo, siquiera, ni siquiera a corto. Otra cosa es que fuese, yo que sé, más de un 20%. Si fuese más de un 20% ya pues habría que hacer cierto seguimiento, pero básicamente porque en el momento en el que cierren los puertos se va a disparar la acción. Pero un 8% creo que esa palanca, a ver, existir existe, pero no la considero yo especialmente material, por lo menos a día de hoy. Yo creo que el tema aquí que siempre hay, ¿no?, con los cortos, que si el short squeeze y demás, yo creo que es un poco una paja mental en esta empresa. Es decir, con un 8% de cortos no hay short squeeze que valga. Otra cosa es que en un momento se cierren cortos y por lo que sea la acción te haga, yo que sé, un más 10 en una semana o algo así. Pero pues claro, más 10, no es que te vaya a hacer un más 300% y esto se vaya fuera de control. No. Pero bueno, ya sabes que abajo del precio, pues los cortos son más importantes que, ¿sabes? Todo se magnifica, digamos. Sí, sí, pero yo creo que esto es más la gente buscando qué puede ser, qué es lo que esté llevando el precio tan a la baja y que se agarran a cualquier cosa. Así que un 8% es una posición, o sea, a tener en cuenta, pero insisto, no la considero relevante. Para que te hagas la idea, yo recuerdo CIM de tener más del 30% de cortos. Y tampoco era algo que yo comentase mucho, pero llamaba la atención, porque la gente estaba muy en corto en esa empresa. Pero bueno, claro. Paso el like. A ver si hemos recuperado a Gerard. Gerard, dime que sí. Estoy. ¿Veis? Quizás empieza tú, Arturo, si quieres con esta. Venga. Bueno, vale. Aquí vas. Si quieres llegar a ver, reconectate o. Sí, llegar, reconecta y de mientras tiramos de Arturo. Pero bueno, esto lo he visto porque se ha comentado en el Discord que, claro, una cosa es que esté bajando todo el sector por bajada de guidance, porque, pues bueno, esta parte en la que estamos del ciclo económico no les ayude. Claro, y otra cosa es que la comparación con Pierce es incluso sangrante. No sé si era, por aquí lo pondrá, pero era un 15 o 20% más de bajada que ha tenido Nagarro respecto a los comparables, que es duro. Bueno, pues fíjate en el último mes. Es que en el último mes se ve que mientras las otras tres han dado ligeramente positivo, ¿vale? Una de ellas más, pero incluso si quitas las otras dos que han dado, ¿sabes?, cierta rentabilidad en el último mes, un 6, un 9, 10%, claro, Nagarro es un, ¿qué?, menos 23, menos 24%. Es que estamos hablando de un gap de un 30, 35% solo con esas dos, sin contar incluso la otra de más arriba. Y a eso ver, en un mes. En un mes me estás diciendo que esta de Globe, esto Global, ¿no? Ha subido un 22% y Nagarro ha perdido un 23%. Uf. Correcto. Sí. O sea, básicamente ahí, o sea, habría que un poco repasar qué ha pasado. O sea, yo lo he visto a mes, ¿vale? A mes se ve la grande diferencia, uno, porque Globant es la que mejor ha presentado de todo el sector europeo y americano. Ha subido un pelín el guidance. Yo creo que lo comenté, creo que en Twitter, Globant ha subido un pelín el guidance. Lo ha mantenido, ha subido el guidance más por M&A, más que por orgánico. Lo ha bajado un pelín, pero vamos, está muy bien. Y está con una variación bastante alta. Luego EPAM, como se mantuvo estable y no ha dicho que haya empeorado las cosas, pues eso, la ha subido hacia arriba y contablemente ha tenido muy buenos resultados porque ha reducido mucho la fuerza laboral. Y luego en Dava se tuvo dos momentos. Yo en Dava la llevo con una posición de equity y luego con opciones. Por ejemplo, en Dava yo sigo mucho la volatilidad y sí que es verdad que subió hasta los 60, ahora un mes, y ahí, digamos, que salió una noticia de India, de una empresa que también tenía mucho, porque Endava tiene mucha exposición a empresas financieras, y como dio una mala noticia, esa empresa bajó bastante de los 62 hasta los 45. Ahí, pues, yo personalmente lo que hice fue, como tenía exposición de equity, vender mi exposición con calls cubiertas y luego esperarme que bajase sobre 50 y 45 para vender puts a esos precios. Y luego Endava, como Globant presentó bien,
pues ella se ha subido igual al carro, pero Endava presenta ahora el 19 de septiembre sus resultados. Entonces, porque digamos que fundamentalmente no tenemos un conocimiento de cómo ha ido, ¿vale? Entonces es un poco para... Pero viendo esta gráfica, ¿Nagarro ha sido la que más ha bajado el guidance en porcentaje? No, yo, o sea, en porcentaje que más ha bajado el guidance. La que más ha sido EPAM, sin duda. O sea, Nagarro no es la que más ha bajado, sino, o sea, aquí el tema de Nagarro y en el gráfico de arriba ha sido la parte del trade del insider, del collar, que ahora lo comentaremos, ¿no? Pero básicamente ha sido el principal tema de Nagarro comparado con sus peers. Que aquí lo importante es la foto global, de abajo, lógicamente, y lo de arriba yo creo que ha sido el ruido del trade que ha habido con el collar, más que el tema del guidance. Sí, además se ve muy bien, si vas, o sea, sí, de luego lo enseñaremos, pero es que se ve muy bien como, vale, bajó el guidance, tuvo una bajada correspondiente, como es lógico, lo que comentamos, y luego, pues, más o menos estuvo estable en los 75, 72, 73, más o menos. Y fue salir la notificación de la venta de este insider, que fue, la venta se hizo antes, dos o tres días antes, pero fue el momento de salir esa notificación, empezó a bajar la acción, básicamente por eso. Y ahí viene un poco, si tú te fijas en el gráfico de abajo, si ves Endava, que también ha tenido un año muy duro, si te fijas ahí es cuando Endava sube y Nagarro baja. Ese pico, claro, esa bajadita, eso de aquí. Eso de ahí. Eso es la bajada de la venta del insider. Y ahí es cuando Endava ha subido. Y ahora veremos la semana que viene, bueno, dentro de dos, el 19. O sea, claro, podemos decir que no, claro, que Nagarro no se ha beneficiado nada en comparación a los peers de estas buenas noticias, ¿no? De Globant eran. De Globant, sí, exacto. O sea, Globant, el sector. Cierto que el sector, ¿no? Porque en plan, si está presentando buenos resultados, pues las demás, si estamos en un sector similar, deberían de presentarlos, pues eso, decentemente. O sea, el sector ha estado subiendo esta semana, estos últimos 15 días ha estado subiendo en general, y sí, Nagarro, por esta cuestión, o sea, por esta cuestión, que bueno, que bajó el guidance en 15 de agosto, vale, pero estamos a 10 de septiembre, y digamos que la divergencia se produjo el 31 de agosto, que es cuando se notificó. Ya, yo, o sea, ahí veo la diferencia. Por el guidance esa y la bajada por el insider. O sea, es un toque mal en cuanto a flujo de noticias, realmente. Eso es, exacto. Entonces, no sé si Gerard... Bueno, esto luego se verá un poco más, pero bueno. Gerard, sí, no, exacto. Sí. La foto es esta. La foto es esta. Es el punto del guidance. Que, o sea, a medida que han empeorado el guidance, pues la cotización pues se ha reflejado. Y finalmente, pues el hacke de las últimas semanas ha sido el trade del insider, que ha hecho deteriorar a todavía más Nagarro versus los peers, que ahora lo veremos en detalle. Es que tampoco hay más, tampoco hay más. Pues paso. Perfecto. Pues bueno, nada, aquí un poco lo que quería poner en valor, ¿vale? Esto es la media de volumen tradeado, ¿vale? De las diferentes compañías del sector, bueno, las que teníamos más en, digamos, en el radar, ¿vale? Y simplemente pues era para ver un poco que realmente no había ninguna diferencia significativa de Nagarro con sus peers a la baja. Es decir, que digamos que no es un problema de desinterés de los inversores de cara a comprar o no Nagarro, sino que es una, o sea, que la media del volumen, es decir, que si, que para hacerlo simple y fácil y llano para todos, es que si no hay ninguna línea que baja mucho de Nagarro, ni de ninguna, es que el interés sigue intacto, ¿no? Y a juzgar del análisis de volumen que hemos hecho, yo creo que puede ser que el interés del inversor está intacto y que por esta parte no tenemos que estar preocupados, ¿no? Entonces, era básicamente el principal mensaje de cara a esta diapositiva, es que el interés del mercado y de los inversores hacia Nagarro pues sigue intacto y que por esta parte podemos estar tranquilos, ¿vale?
Sí, bueno, y decir que la volatilidad, por ejemplo, aunque Nagarro tenía bastante volatilidad estas semanas, por ejemplo, o sea, yo Globan sí que en algún momento le he tenido vía opciones, EPA no, pero en DAGA, por ejemplo, si ves la volatilidad que te pagan por las opciones, es brutal. O sea, es una acción muy volátil. Y es muy volátil por cómo está el sector y porque se juega mucho con las opciones en esta empresa, por ejemplo. O sea, esta te baja un 3, luego se queda plana ese mismo día, te sube un 3, se queda plana. O sea, es brutal la volatilidad y las yields que te dan se corresponden. Y es una pena que con Nagarro no se pueda aprovechar esto, toda esta volatilidad que estamos teniendo. Solo los grandes lo pueden aprovechar. Yo creo que he visto lo visto. Casi que mejor que no hubiese habido opciones porque la gente que hubiese vendido bueno, con cabeza. Se las hubiese comido todas. ¿Verdad? Bueno, o sea, yo es como todo, hacerlo con cabeza, ¿no? Digamos. Sí, pero... sí, quiero decir que la opción más razonable que vender puts hubiese salido mal. Pero quiero decir que sí, que es un poco ventajista decirlo, pero sí, ha claro. Salido bien, ¿no? Que no haya opciones. Sí, claro. Bueno, ya te dejamos. ¿Paso? Sí, simplemente era este el mensaje principal, o sea, que puedes pasar. Era más de carácter informativo más que de otro tipo de... Entiendo que la subida esta de pan, esto fue cuando empezó la guerra, ¿no? Que esta es la gente que tenía, pues gente, no sé si era Ucrania o Rusia. Ucrania, Bielorrusia, en los tres países. Y hubo dramita, que luego al final quedó en nada. Sí. Exacto. Bueno, simplemente, esta diapositiva la hemos colocado aquí para recordar lo que un poco ya comentamos en el anterior directo y queríamos comentar la parte de las bajadas de guidance en la tablita que montó Heredia en la columna de la derecha del todo, o sea, fue la... O sea, más a nivel de ventas, exacto, fue los resultados del año 2022. Entonces, donde pone 9 de enero fue el guidance que tenía para este año 2023 y las dos columnas posteriores, es decir, la de 12 de mayo y la de 11 de agosto, han sido las dos bajadas de guidance y esto ha sido lo que obviamente ha ido impactando en la bajada del precio de la acción de Nagarro, ¿de acuerdo? Y bueno, básicamente queríamos hacer un reminder, ¿vale? Que bueno, al final lo que ha movido de verdad el precio de la acción ha sido un poco lo que ya hemos ido comentando a lo largo de los directos, más lo que hemos comentado del tema del trade del insider de Nagarro, ¿de acuerdo? Y bueno, básicamente esto, ¿vale? A ver, yo viendo esto te diría una cosa, que es que si en pico de ciclo, que entiendo que son resultados del año pasado, han tenido 17% de margen, de además de EBITDA ajustado, que habría que ver la letra pequeña del ajustado, no me muy creo pequeño. Que haya... Muy pequeño. Vale. Porque a veces el ajustado tiene sentido, ¿sabes? No digo que eso sea negativo. Tener un objetivo 2026 de 18% de margen de EBITDA me parece optimista. Lo normal es que se normalice todo. No sé si la normalización será el 15 o será el 13, pero me parece muy optimista. Lo del crecimiento entiendo que sí que lo puede conseguir la empresa. Bueno, a ver, 2026 estamos... Claro, optimista. Hay que verlo. O sea, a ver, que te consigan el 18, o sea, posible, puede ser posible. O sea, hay algunas del sector que sí que lo tienen. Pero bueno, yo en un escenario normal o conservador, digamos, pues podrías partir de un 15 o de un margen de un 15, que digamos que es más o menos lo que ha tenido normalmente la empresa, 15, 14, y hacer sobre eso tus números. Si luego hay más upside, pues perfecto. Pero bueno. Estoy de acuerdo. Sí, sí, estoy. Sí, listo. Disculpad, la infraestructura es complicada. Pero también, Raúl, también me gustaría hacer la puntuación de que tampoco hay que llevar al futuro, así como el futuro, no sé qué llevar el punto alto del ciclo en todos los términos, tampoco hay que llevar al futuro el punto bajo del ciclo. Sí, claro. El problema que tiene es dos que no sabes cuál es el punto bajo del ciclo. No sabes si es ahora o si es dentro de 6 meses o dentro de 12 o dentro de... 18. Sí, sí. Quizás el problema son dos cosas, tal y como yo lo veo. Uno es cuál va a ser el punto bajo del ciclo a un nivel temporal
y el segundo en ese punto temporal, ¿cómo de bajo va a ser, digamos, a nivel números? Claro, eso es lo que... Eso es la incertidumbre que hay actualmente en el sector. Pero por otro lado, tampoco puedes pensar que, yo qué sé, que como está ahora o puede estar dentro de 3 o 4 meses, es como va a estar dentro de 2 años. Claro. No, exacto. No, de hecho, el 15% quizás sea razonable. Si hace el histórico, me parece razonable tirar números a raíz de eso. El tema es el crecimiento, porque yo entiendo que este año no van a crecer, ¿no? Van, o sea, a... orgánico 4 o 5%. Al principio era un 15%, si mal no recuerdo, un 14%. Y se ha bajado, claro. Como ha ocurrido, pues esto de que la cadencia de los proyectos pues no se ha sido correspondiente a lo que estaba planeado, pues este año no se va a cumplir ese. Se ha bajado, por tanto, ese crecimiento orgánico. Luego se ha complementado con algo de inorgánico, que al principio del año no teníamos. Pero bueno, pues queda lastrado, evidentemente, porque el orgánico este año no tira. ¿Y el inorgánico es siempre comprado con cash o pagan a veces con acciones? Normalmente, todas las que yo he revisado, normalmente es siempre con cash. Y de hecho, esta mañana lo estaba mirando, un punto que no comentamos es que, por ejemplo, o sea, aparte, si ves el flujo de caja de este primeros 6 meses de este año, está en el flujo de caja, pues lo que se ha pagado por las adquisiciones, evidentemente, estas que tienen aquí, y aparte está el pago de algunos earnouts de una adquisición que se hizo en 2021, que va bastante bien. Porque, claro, y eso hay que tener en cuenta que es un one-off, lógicamente. Es un one-off a efectos del caro, pero a mí me gusta porque a veces la forma de ver si van bien las adquisiciones es a ver cuánto está de earnout, digamos, en este caso era ATCS, que se compró a finales de 2021 y había un earnout de 32 millones a pagar de 2022 a 2025. Vale, pues en 2022 se pagó el 13,9 millones y el segundo quarter de este año se ha pagado otros 15 millones. Es decir, que se ha acelerado el pago del earnout, dado que se entiende que esta empresa va mucho mejor de lo que al principio se planeaba, por lo que está siendo una buena decisión. Entonces, ¿Se sabe las condiciones para cobrar ese... No se sabe, porque eso es algo que no te disclose, o sea, no te hacen disclose normalmente, pero el plazo me indica que si van a pagar los 2022 o 2025 y ya... en Q2 de 2023 ya prácticamente lo has pagado todo, es que la empresa va muy bien. Y también sé, porque se dice en el informe, que la empresa desde que forma parte de Nagarro aumenta un 20% su plantilla. Entonces, eso te indica que, oye, la empresa tiene que estar yendo bien. O sea, sí, claro, digamos, es una proposición bastante lógica y racional, la verdad. Sobre todo... Perdona, Raúl. No, que claro, simplemente... Claro. Que a veces buscando cosas dices, hostia, empiezas ahí un poco a hilar, digamos, cuestiones y dices, oye, pues, porque es una adquisición importante y ya está bien hacerle seguimiento y que se pague los earnouts, aunque no nos guste a efectos del flujo de caja, pero es bueno que las empresas vayan bien, que se compren. O sea, tú quieres que se paguen los earnouts. Claro, claro. Además, porque eso, porque si no, eso afecta al goodwill, porque eso afecta al precio que tú tienes de consideración en libros. Entonces, otro punto que, bueno, que no comentamos porque la verdad es que hay tantas cosas a veces que nos volvemos locos. Perdona, Gerard. Es que al final yo entiendo que en este sector lo que tú haces al comprar otra empresa es, estás comprando literalmente ampliar la plantilla de un día para otro y estás comprando los clientes que ya tengan. Porque al final no hay... O sea, sí, simplemente, o sea, a mí hay alguna gente que dice que la forma de crecer la plantilla de Nagarro es de forma inorgánica, pero yo ese punto no lo compro básicamente por los números, porque si tú ves la evolución de la plantilla de Nagarro y lo que ha aportado cada, digamos, nueva adquisición, está alrededor de un 10% de incremento de la plantilla, pero la plantilla, vamos, creo que se había doblado, o sea, digamos, de ese crecimiento, desde que tenemos números, el porcentaje que representan las adquisiciones es pequeño. Y lo lógico, y porque tiene menor coste, es que los empleados, dado que están la mayoría en India, digamos que la captación sea orgánica. Y por eso hay una estrategia bastante bien montada de cómo adquirir empleados y dónde. Que es en ciudades de Tier 2 y Tier 3 de la India, que tienen menor costes que... digamos, empleados de Tier 1, que son ciudades más grandes. Entonces, claro, por entendernos, si por ejemplo fuera en España, es en vez de contratar ingenieros en Madrid o en Barcelona, pues claro, le dice, Segovia, te contrato en Asturias
Voy a decir Asturias porque voy a decir otros sitios, pero por lo menos nadie me puede decir, oh, no te metas con Asturias porque soy asturiano, ¿sabes? Pero pues les dices, mira, en Asturias, pero trabajas desde tu casa y igual el salario, pues supone yo que sea un 30% menos o un 35% menos que el que tendrías que pagar quizás en Madrid. Claro, exacto. Y además que el coste de las oficinas, que bueno, en Agarro no es tan elevado como en otras, pero si, imagínate que fuese todo con oficinas o que los empleados tuviesen que ir a las oficinas también son más baratas. Y además, una cosa que es importante en estas ciudades es el transporte público o la congestión, que es mucho menor. No os penséis que Manas tendrá mucho, pensará mucho sobre el ecosistema y todo eso, pero tiene una lógica económica detrás. Tú quieres que esas ciudades más pequeñas estén muy bien a efectos de infraestructuras y de contaminación para que la gente quiera estar ahí, para que a ti tengas los empleados más baratos, tengas empleados contentos. O sea, hay que darle un poco de vueltas, sobre todo el tema del medio ambiente, que luego veremos más en detalle, pero que no es solo una cuestión, digamos, hippie, ¿vale? Tiene una lógica detrás. Entonces, os informo a leer un informe de Deloitte sobre esto, sobre los nuevos hubs en India, que es muy interesante para entender el sector, porque en Agarro sus empleados la mayoría lo tienen en India, pero hay otras empresas que también le afecta. Entonces, es una forma también de, digamos, de este ruido que hay, un poco analizar los fundamentos de la empresa, lo importante. Y ¿paso? Sí, perdona. Gerard, que te he robado, me estoy aquí enrollando. ¿Gerard? Gerard volverá. Yo creo vale. Que lo que vemos en esta slide es precisamente los cortos, ¿no? Sí, exacto. Aquí es lo que comentábamos antes, que depende de la web. Esta creo que es Short Europe, donde sale. Pero hay otra web que también es una web que se llama Short Sell, que también te sale otro, digamos, otros porcentajes. Agarramos a la primera, pero no, a mí me da igual que sea la primera, la tercera, la quinta o la décima. O sea, esto es un poco hecho. El tema es irrelevante, pero al final claro. un porcentaje de corto hay que compararlo normalmente con dos cosas. Una es el free float, es las acciones que hay disponibles. Claro. Y el otro es el volumen que hay para saber cuántos días necesitarían los cortos para cerrar la posición. Exacto. Ahora, si quieres, pasamos a la siguiente slide. Raúl. Espérate, vamos a hacer un primer inciso, joder, Capi. Aquí hay varios que conocemos, ¿eh? Está no, Harbour no, ahí no, con es cuatro. Justo eso, justo está eso. Está Asos también. Bufú ahí. Fíjate lo de Harbour, que me llama mucho la atención. Que ya ves, es la quinta estando lo de denostada que está. Sí, sí. Y Flatex de Giro también por ahí. Sí, Flatex de Giro, está HelloFresh. Sí, la verdad es que unas cuantas conocidas. Grande, sí. Casi Invest, grande. Exacto, un grande. O sea, yo la verdad es que le sigo y desde aquí un saludo, que alguna vez se lo he dicho, pero que siempre aporta cosas interesantes. En este caso, aquí lo que aportó, que me parece muy interesante, es, vale, yo como largo no tengo ningún coste, digamos, solo es un coste temporal o efectos fundamentales de mi inversión que salga bien o que salga mal, ¿vale? Y luego calcular, pues, cuánto tiempo he tardado en ganar, ¿no? Digamos. Pero bueno, los que están, cuando tú estás en corto, digamos que tienes un coste financiero, un coste de intereses por estar corto, porque le tienes que pagar al que va largo. Exactamente. Exacto. Entonces, por ejemplo, ahora, si algunos sois accionistas de... bueno, o si tenéis Interactive Brokers, os habrá llegado alguna vez algún mensaje de mira cuánto puedes ganar prestando tus acciones en corto, ¿vale? Pues esto de aquí sale, porque los que están en corto tienen que pagar. Entonces, lo que se acaba aquí, Pikachu Invest, es que, digamos, que estar en corto tiene un coste actual de Agarro de un 18%, ¿vale? Entonces, ellos tienen, o sea, ellos necesitan que baje la acción, porque, bueno, o sea, ha bajado la acción, ¿no? Pero ellos tienen un coste, entonces tienes que ver ahí las variables. Y luego, abajo está, digamos, esto es una gráfica que pasó Pick and Pack, un usuario de Discord, que es bastante interesante, que yo... a ver, aquí me pierdo un poco porque no es exactamente esta gráfica donde saca los datos, pero bueno, me parece interesante porque es cuántas acciones están disponibles para estar en cortos y los días que tardarían en salirse de acuerdo al volumen actual. Que de acuerdo al volumen actual, pues serían unos 194 días, que son muchos. Esto me parece muy raro, 194 días. Normalmente claro, puede ser un par de semanas o tres y ya es mucho, un par de semanas. Claro, es que la acción tiene unos 31.000... Acciones mueve, ¿no? Al día. Al día, ¿vale? Sí. Y si tiene del free float, que es un 57%, digamos, el 8% está en corto, ¿no?
Bueno, yo no he hecho los números porque a mí no me interesa mucho los días que tardan y tal, pero bueno, yo creo que sale De por hecho, ahí. esa suele ser, claro, al final yo sí que he seguido algunas veces esas historias y suele ser una de las métricas que se utiliza, en plan, joder, los cortos necesitarían, lo que sea, el volumen actual un mes. Pues claro, en el momento en el que quieran salir, si necesitas un mes para salir, la acción va a subir un montón. Claro, pero bueno, yo personalmente, ya cada uno que haga, a mí esto no, yo no le dedico mucho tiempo, sinceramente. Porque no creo, o sea, porque vale, sí, está esto, tal, pero para mí no tiene, mi coste es de oportunidad y mi coste es equivocarme, pero los cortos tienen su coste. Y bueno, ellos sabrán lo que hacen con sus costes. Yo con el mío, pues yo tengo 5 años, o esa es mi idea, 5 o 3 años. Si lo hago antes, pues mucho mejor, ¿no? Pero bueno, que esto es como, digamos, datos que a la gente pues le gusta saber y ya está. Entonces, no sé si Gerard ha vuelto. Creo que no. Entonces, bueno, pues entonces. A ver, a lo mejor se ha vuelto. Espera, que le doy paso. Gerard. ¿Hola? ¿Sí, me oís? Sí, Sí. ¿qué Ah, tal? perfecto. Genial, genial. Bien, bien, por aquí. Nada, aquí tenía una pregunta para ti, Raúl, que, bueno, y Capi y Arturo, obviamente. Antes, cuando nos lo estábamos preparando con Arturo, o sea, yo me acuerdo con el tema de GameStop y demás. Si os acordáis, habían posiciones a corto, en plan de 100 veces o así Ah, el pero número de acciones, ¿no? eso era una locura, eso era una locura, era un casino, literal, lo que se creó ahí. Era una situación que poco tiene que ver con la bolsa en general. No, no, total, total, pero ahí donde voy es, o sea, ¿cuánto es el máximo de acciones en corto que puede tener una acción como puede ser Nagarro? En plan, puede estar, no sé, me lo invento, o sea, 100% el free float, o puede estar más de 100 veces, o sea, o más del 100% el free float. A ver, puede pasar, pero no debería pasar. O sea, tienen que hacerse cosas muy raras para que se dé esa situación. Al final, lo normal es que, por ejemplo, Interactive Brokers solo te va a dejar entrar en corto por las acciones que ellos tengan de sus no accionistas, sino usuarios de Clientes. la plataforma que permitan que se cedan en corto. Entonces, lo normal es que eso esté macheado y Claro. que si hay un desfase le obliguen al que tiene el corto a cerrarlo. Eso es lo normal. Claro. Entonces, en base a eso, por ejemplo, ahora mismo, el minuto de resultado, en Interactive Brokers hay 49.000 acciones disponibles para corto. Si quiere abrir un corto, teóricamente, alguien mañana. Y el volumen medio son 31.000. Es decir, hay bastantes acciones para corto. Así que eso del 89% se me hace raro. Sí, lo que pasa es que, Pero, claro, también claro. imagino que este tipo de fondos, hedge funds y demás que se ponen cortos, tampoco creo que vayan a Interactive Brokers como tal, no sé. Claro, literal. Bueno, o quizá usan las opciones que tienen ellos abiertas y nosotros no. Eso es lo que te iba a decir. Al final puede ser que lo que hagan es comprar puts como enfermos, porque al final este tipo de operaciones nosotros no tenemos acceso, pero los grandes institucionales sí que pueden ir y comprar puts. También pasa con otras empresas, como es el caso de Embracer, que nosotros no tenemos acceso a las opciones, pero los profesionales sí. Entonces, Claro. claro, si tú te inflas a comprar puts, pues estás obligando al market maker de turno a hacer un movimiento. Pero claro, tiene que ser algo como lo de GameStop, que la gente se vuelva literalmente loca comprando calls. Sí, bueno. Claro. Entiendo, entiendo. Y luego, también un poco a efecto divulgativo, ¿vale? Cuando hablamos de días, ¿vale? Cuando comentamos esto en verde, vemos que harían falta 194 días para que salieran todos los cortos. Entonces, aquí, o sea, yo lo entiendo de la siguiente forma. Es decir, yo para ponerme en corto de una compañía, al final lo que hago es pedir prestado a una persona que está largo, yo le pido la acción prestada y entonces me pongo a corto sobre esta. Entonces, esto, o sea, para deshacer todas las posiciones en corto que hubiera hoy en Nagarro, con el volumen actual, se necesitarían 194 días consecutivos con el volumen medio hasta deshacer el 100% de las posiciones en corto. ¿Esto es así?
Pues entiendo que el corto es un 9%, ¿no? Más o menos, Sí, del 8, total. 8. Pues serán unas 900, entre 800 y 900 mil acciones. Son bastantes días, porque hemos hablado de que el volumen medio son 31 mil. Entonces, si divides, pues yo que sé, 850 mil acciones entre 37 mil, te van a salir unos cuantos días. Te salen 22 días. Claro. No me salen 194. Pero claro, 22 días del mercado abierto. Entiéndase, que eso al final solo cotiza 5 días a la semana. 22 días del mercado abierto, un mes, redondeando. Que al final quiero Sí, decir sí, que sí. es un tiempo a tener en cuenta. También es posible que si hubiese un short squeeze, bueno, no, es que no es un short squeeze, pero si los cortos tuviesen que cerrar, esos días aumentaría mucho el volumen. Claro. Entiendo, entiendo. Perfecto. No, yo esta parte la quería hoy poner aquí en común entre todos, porque yo creo que es una duda al final que podemos tener todos y que me ha resultado bastante útil compartir con vosotros, ¿vale? Bueno, pues ya pasamos a la siguiente. Que, Perfecto. vale, esto es el Equity Collar. Bueno, esto es, como he comentado antes, el 31 de agosto salió una no notificación de que el mayor accionista había vendido algunas acciones. Entonces, digamos que ahí empezó un poco el pánico en la cotización. De qué está haciendo, por qué está vendiendo. Bueno, lo típico, ¿no? Que cuando estás abajo, pues digamos, se hace más grande, ¿no? Entonces, aquí es porque después del 31 ha habido diferentes operaciones de ventas y luego de compras. Y el resumen de lo que ha pasado básicamente es que se ha quedado, digamos, su posición es la misma que tenía el 31 de agosto, ¿vale? Entonces, no ha vendido y ha comprado y tiene el mismo número de acciones o un porcentaje, vamos, neto es cero, ¿vale? Entonces, el skin in the game del mayor accionista es el mismo. Básicamente. O sea, ¿y cómo puede ser entonces que ya haya afectado tan negativamente? Pues porque Hombre, pues buena pregunta, porque Raúl. Nagarro tiene mucho inversor retail, como vemos, solo hay que ver el Fan Tweet en España, y la gente, claro, empieza a ver cosas, se asusta y dice, ostras, si este está vendiendo, no sé qué pasa en Nagarro y el auditor y esto y lo otro, y cogen y venden. ¿Sabes? Exacto. Otro Bueno, tipo de pero no inversor entiendo más que. profesional, pues, o les pregunta, les llama directamente, oye, ¿qué está pasando y tal? Y no actúan con ese punto de pánico, básicamente. Joder, O sea, a pero ver. entonces, no, entonces entiendo que también ha habido, si tú buscas esto de Insiders Nagarro en cualquier en la página que lo sigáis, entiendo que también aparecen compras a mercado de este señor. Claro, sí, total. O sea, están las ventas y las compras. Lo que pasa es Es que, así, es así, es así. digamos que la lógica di dictaría que, bueno, si he vendido porque tengo miedo que el insider se esté saliendo. Y luego me di cuenta que ha recomprado todo lo que ha vendido porque era una posición, digamos, de opciones, un equity collar para proteger su patrimonio. Y ahora, digamos, entre comillas, lo ha rehecho, ¿vale? Pues no, o sea, si lo piensas, no ha pasado nada, Sí, de hecho básicamente. lo que veo es que se ha llevado un 10% de beneficio, ¿no? Claro, Entiendo. exacto. Y por eso decimos que protección del patrimonio, Paco Trade. Para hacerlo un poco, digamos, quitarle un poco hierro al A ver, asunto. a mí este tipo de herramienta me gusta mucho para empresas de hoy, porque lo que se hace es, te vendes una call, normalmente se vende en torno al precio al que está cotizando el oil en ese momento, en este caso sería lo que estuviese cotizando Nagarro en ese momento, y con lo que te pagan, te compras una put, que lo que te hace es Eso. protegerte en caso de que se hunda la acción. Es como Exacto. un seguro. Te resta upside, pero te asegura, te da cierta seguridad en el caso de que la empresa se hunda. Sí, o sea, no lo hago con esta operativa exacta, pero también hago una operativa en la que tengo dos opciones y puedo hacerlo y me pagan algo, también lo hago. Pero, y pues bueno, porque es una forma de generar rentas. Básicamente, este hombre tiene más de 200 millones invertidos en la empresa. Pues hombre, desde un punto de vista financiero es lógico que intente proteger una parte de su patrimonio, porque es que esto representaba un 0,30 de su posición total Sí, sobre la lo empresa. estoy viendo, que son peanuts respecto a Es lo que que son, tiene. claro, exacto. Es como, oye, quizá para nosotros estas cuantías, hostia, es mucho dinero, pero es que este señor tiene más de 200 millones invertidos en la empresa. Es que a De veces. hecho, se me hace incluso raro que si abre una operación de esta, la abra solo para cubrirse el 0,3.
Bueno, yo ahí no sé, porque esto es la información que tenemos. Yo no sé si ha hecho con más o lo. No, lo que te quiero decir es que no me extrañaría que en el futuro siguiésemos viendo operaciones de estas. A mí no me parece un mal instrumento si él. Claro, porque esto entiendo que lo vendería, si lo hace en 2021. 2021 fue cuando Nagarro estaba a unos múltiplos, vamos a decir, ambiciosos, Altos, muy optimistas. Claro, altos. Este con más hombre, si razón. mal no recuerdo, hizo la primera operación sobre los 150 en septiembre del 21. Ahí hizo, digamos, este collar, este equity Pues collar. sí, en la siguiente diapositiva, creo que un usuario le preguntaba a Gajan, al IR, si le Gagan, podía dar un poco más de info sí. Sí, y le dice justo pues esto. aquí Bueno, cuando acabe simplemente. Arturo con la diapositiva, No, no, exacto. perdona, Gerard. Aquí simplemente pues, se le pregunta al IR qué está pasando y también se le preguntó a Manas, que bueno, luego lo veremos, que básicamente pues, aquí le explica pues, lo que hemos estado diciendo, que tenía un producto, un derivado, digamos, en activo, ¿no? Y una cuestión financiera personal, como es lógico, y bueno, y que ahora la ha vuelto a hacer. Y ahora, pues. Y ya está, simplemente. O sea, y aquí es lo que comentaba antes. Si tú te fijas en esta gráfica de Yahoo, Raúl, aquí sí ves el 31 del 8 y aquí ves la primera notificación en las 12 y 23. Si tú te vas al gráfico diario de ese día, esto sale ahí 23 y hay 30 y empieza la bajada. Y se ve que hay un volumen alto, un pico alto de volumen, pero gracioso es que las acciones se vendieron el 28, o sea, 3 días antes. Y como ves, el volumen tampoco es que fuese elevado. Ahí nadie pasó nada. Es como si te das cuenta, aquí hay una reacción del mercado a una noticia que ha pasado hace 3 días. Y Sin sobre duda, sin eso. duda. Estoy pensando hasta qué punto pueden ser incluso bots Hombre, poniéndose corto en base a esto, ¿eh? que son bots es posible. Es posible. ¿Sabes? Porque me refiero, sobre todo piénsalo, que para un bot en una empresa de estas, claro, no es lo mismo ponerte corto en una noticia, no sé, en un Tesla que mueve una barbaridad de dinero que en una cosa así. Pero claro, ten en cuenta otra cosa. Porque en su momento con Orca Energy pasó una cosa parecida que la hundieron bots porque tuvieron que ser bots, que confundieron el nombre de la empresa con otra que se llama igual. Pero claro, si se equivoca, si el que se equivoca es el bot, luego el accionista, vamos a decir, inteligente, empieza a comprar y la acción vuelve al mismo precio. Aquí esto lo que inicia es una espiral de negatividad, que es incluso peor. Claro, pero esto es distinto, porque aquello claramente veías que era un error. Bueno, lo vimos nosotros que somos unos frikis, las cosas como son. Y esto es otra cosa, es en plan, ostras, el principal accionista está vendiendo. Ya, pero si ¿Sabes? vende un 0,3, es que podría vender un 0,3, Ya, yo qué pero mi sé. punto es, O si tú se ya casa tienes la una acción hija y que le quiere poner tiene unas buenas Nagarro, está condiciones. bajando todo el mes, ¿qué está pasando? No sé qué, es por el auditor, es por no sé qué, meca, ahora el principal accionista vendiendo. ¿Tú crees que en ese punto, con un menos 5, te vas a poner a comprar? No sé, yo creo que a ver, que hay que darle el valor a las noticias por la magnitud que tienen. Y yo que, aunque hubiese vendido a mercado un 0,3%, no le hubiese dado mucha magnitud. No, y es que no la tiene. Además, lo más gracioso es decir que ese día que estaba bajando ha vendido el accionista minoritario. Error. Vendió hace 3 días. Y lo Porque más que. las compras son posteriores. Sí, Claro, son el día. las compras son Pues posteriores. aún menos sentido, porque si el este actuó como catalizador negativo, las compras tenían que haber sido catalizador positivo. Claro, que es lo Pero lógico. Es lo lógico, pero. ya, Sinceramente, una pues cosa es la no sé. lógica Lo que de la pasa es que cosa Raúl, siempre la cometes magia. el mismo error, que lo ves todo desde la perspectiva de la lógica, pero la No, no, gente. pero si el bot de turno te No, vende no, es que no en hablo ese del bot, es que momento. yo creo que el bot la manda abajo y luego hay gente que vende por miedo, que no son bots. Pero luego llega la noticia buena y no cambian de opinión. No sé, se me hace No, raro. porque llevan un menos 30, un menos 40% en Nagarro, un menos 50 y están hasta los cojones de Nagarro. Entonces, no, luego no ven que el CEO este o quien sea compra un no sé qué y se vuelven a meter. No, ya te digo yo que no, porque básicamente lo que quieren es no volver a tocar Nagarro en su vida. Bueno, también os digo que hay algún inversor inteligente o, digamos, un poco más especializado o algún inversor en general, que si te vas a los finales de sesiones, está comprando fuerte ahí en silencio, sin llamar la atención, sin Pero nada. igual te digo que se me hace raro que una empresa que. Si estuviésemos hablando de una empresa enana que mueve 50.000 euros al día, te puedo comprar ese argumento. Pero coño, que esto, aún con la bajada,
mueve más de 2 millones de euros al día. Esto para moverlo necesitas tener vender mucho, vaya. No sé, estos son los datos. Cada uno que saque su conclusión sobre qué pasa, qué deja de pasar. Pero lo que, ¿sabes?, es evidente es que este Paco Trade o protección de patrimonio, lo puedes llamar de la manera que quieras, es neutral. Sí, o sea, es neutral. Objetivamente, a efectos de la cotización parece que ha sido muy negativo. Sí, sí. Pues... sí, yo creo que es el run-run, en plan, ¿ha pasado algo? ¿Ha impactado realmente al número de acciones que tiene el management? No, pero sin embargo, la acción está débil, el sentimiento es malo y esto al retail pues no le sienta bien. No le sienta bien. Espectacular la psicología de la inversión, porque si te pusiese yo ahora, que la podemos buscar ahora cuando termine la presentación, de la web del Nasdaq, los movimientos de insiders de Nvidia, ahí no está comprando nadie, ahí todos los días se están vendiendo. Y la acción no hace más que subir. ¿Qué pasará en el futuro? ¿Quién? Además, este insider también habrá que decir, porque es insider de Nagarro y aparte es de insider de la de Algeier, que también estuvo en la matriz y también estuvo comprando acciones. En este caso no vendió, no parece que tuviese ningún instrumento, o al menos no vendió ninguna acción. También estuvo comprando en esas mismas fechas que ha estado de Nagarro. O sea que el señor ha empezado ya a comprar sus dos empresas. Entonces, bueno, oye, a ver, tampoco supone muchísima cuantía, pero bueno, creo que eran 300.000 o 400.000 euros en la otra empresa. Así que bueno. Entonces, ya una vez tocado esto, creo que podemos pasar a la siguiente, Raúl. Voy. Esto es, digamos, aquí está Lucas Spang, que es un... o sea, no sé si es asesor de un fondo o tiene un fondo, no sé exactamente. Es el founder, es el founder. Ah, es el founder. Es el founder sí, de su fondo. Exacto, vale, vale. Exacto. Vale, ok. Pues aquí básicamente hace lo que yo he hecho, pero en alemán. Y luego, pues, digamos que lo que dice es que todo este movimiento que no ha sido deseable a efectos de la cotización. Bueno, es su opinión, respetable, pues la escucharemos. Y que este hombre también tiene Algeier, también es su fondo. Y entonces, básicamente aquí lo que le contesta Manas es que este insider, pues que siempre tiene una posición muy importante en Nagarro, como se demuestra actualmente, que tiene cerca de más de un 20% de la empresa es suya en acciones. Y que esta acción que había tomado era una cuestión de protección personal de su patrimonio. De una forma estoy general. Viendo que este señor, el tal Lucas, trabaja para un fondo que se llama Tigris Capital. Exacto, ese es el que, digamos, fundó él, o es asesor, bueno, dice que Gerard que fundó él, pues él es el, digamos, el fundador del fondo. Entonces siempre, pues veréis que va comentando sus acciones, o sea, las acciones que lleva en cartera, ya está casi un agarro, y bueno, entonces ya sí podemos pasar a la siguiente slide, Raúl. Voy. A ver, y esto ya es sobre la auditoría. Vale, a ver, aquí varios puntos. Como sabéis, se critica de la empresa de que el auditor que tiene actualmente es pequeño y que para una empresa de su tamaño pues debería tener un Big Four. Eso ya lo comentamos en su momento y lo debatimos, pero bueno. ¿Pero ha habido más drama con esto? No, o sea, no ha habido drama, pero un poco más de información para, digamos, la gente, porque... hubo esta crítica y dijo la empresa, bueno, vale, pues en verdad lo queríamos cambiar o estamos en proceso de cambiarlo, pues vamos a cambiarlo, vamos a hacerlo público y vamos a iniciar el procedimiento que establece la norma para hacerlo, ¿vale? Entonces, esa, digamos, porque claro, la cosa crítica que se puede o que se hace aquí es, la empresa es una empresa, digamos, que cotiza en Alemania, pero la mayoría de o sea, sus beneficios, sus ingresos, pues vienen del exterior. Por tanto, un auditor muy pequeño de Alemania no puede tener una visión total de la empresa. Entonces, en una entrevista que dio Manas a esta revista, Magazine Nebenwerte, perdón, mi alemán, esto es una traducción del alemán al inglés, pero básicamente lo que te... Bueno, aquí comenta el cambio de auditor, que luego lo veremos, pero aquí lo que te dice es, oye, aunque me audite un auditor más pequeño, que ya comenté yo en su momento, que no significa eso que sea mejor o peor, porque a los hechos me remito, de las grandes que también han tenido sus fallos,
Aparte, las subsidiarias están auditadas por Big Four o digamos, auditores más grandes. Y aquí está, pues, por ejemplo, Grant Thornton en los países no, en Suecia y Finlandia, KPMG en India, en Rumanía y en Sri Lanka, y Deloitte en Dinamarca. Y que ellos siempre han querido, pues, digamos, pues, tener la misma calidad que ofrecen sus servicios, pues ellos internamente tener la misma calidad. Y que él también comenta que, bueno, que a veces también las grandes se equivocan y que eso, que sea un auditor pequeño, no significa nada. Entonces, si lo gracioso de todo esto es que a mí, si yo soy, porque remitiéndome al artículo, si yo soy un investigador de verdad, me dedico a investigar y a buscar, y si quiero hacer una crítica, como se criticó en ese artículo, de auditor, digo, a ver, las subsidiarias, ¿qué pasa con ellas? Porque al fin y al cabo es donde está ahí el jugo, ¿no? Y digo, vale, voy a comprobar los hechos que dice Manas, el CEO, con lo que puedo encontrar yo de forma gratuita en Internet. Y yo en Internet he encontrado los informes auditados de las subsidiarias de Reino Unido, de Grant Thornton, de Deloitte. También he encontrado que en Finlandia la audita Grant Thornton. Entonces, si pasas a la siguiente slide, Raúl, porfa. Digamos, estos son los informes que yo, Arturo, de forma gratuita, puedes acceder por Internet. Es decir, que no me digan que no se puede averiguar cosas buscando y con algo de trabajo, evidentemente. Entonces, digamos que lo que me dice Manas parece que es verdad. Las subsidiarias también las auditan Big Four. Y además, bueno, y el spin-off también lo auditó, no una Big Four, pero bueno, Grant Thornton también no es Big Four, no se considera, pero bueno, está ahí, ahí. Entonces, esto es trabajo de investigar y de buscar las cuentas. Y ya está, simplemente. Entonces, a mí me gusta ver que lo que dice Manas se corresponde con la realidad. A mí eso me da confianza. Luego las cuentas, pues bueno, pueden estar mejor, puede estar peor, puede haber un error del auditor, de la empresa, etcétera. Pero bueno, veo que los hechos se corresponden con las palabras del CEO. Y eso me da confianza como accionista. Entonces, o sea, yo a tenor de lo que dices, Arturo, o sea, lo que me da, o sea, cierta tranquilidad es que yo cuando veo que las subsidiarias, pues las ha ido auditando Deloitte, KPMG y Grant Thornton, es decir, que sí que el día de mañana una Big Four va a auditar a todas las subsidiarias y demás. Pero que digo, que el cambio de que sea, me lo invento, de que sea el auditor el día de mañana Price y que pase pues esto de KPMG y Deloitte a Price, pues digamos que la praxis tampoco va a ser exageradamente tan diferente y que por ahí tampoco va a haber ningún agujero, ¿sabes a lo que me refiero? Que por esta parte yo creo que tenemos que estar, o sea, tranquilos, ¿sabes? Sí, yo vamos, no sé Raúl qué pensará o Capi, pero vamos, yo así lo veo los hechos y estos son los hechos. Yo, pues bueno. A ver, como comentarios rápidos yo solo voy a hacer, Grant Thornton para mí es tan buena como una Big Four. De hecho, es, yo creo que está, no sé si sexta, hablo de memoria, sexta última en el mundo. Es muy buena la empresa y de hecho ya solo verlo de abajo, que la spin-off la auditó, entiendo que una filial alemana de sí. Ellos, ya te dice que han tenido, ya solo con la spin-off cuando se separó Nagarro, un auditor de máximo nivel haciéndolo, ¿sabes? Entonces, de hecho, a mí me da rabia. Yo no sé si se han cerrado ellos en que tiene que ser una Big Four, pero a mí no me importaría para nada que fuera Grant Thornton la que les hiciera todas las auditorías. Porque para mí es tan buena como una Big Four. Es mejor que sea una Big Four por un tema de imagen. Tranquilidad e imagen, sí. Sí, y además en el artículo de investigación, sí, uno de los puntos que señalaba era este, en plan que no les auditaba Big Four y que esto no podía ser. Vaya, ¿sabes? Que... pero es que me hace gracia, yo me pongo el título de periodista de investigación, pero no investigo nada, información gratuita y disponible en Internet. Joder, pues vaya, no sé. Ya en su momento ya se vio que ese periodista de investigación hacía un poco periodismo de investigación a la carta para ciertos fondos, ¿no? Ya, pero también una cosa que tengo que hacer, pequeño inciso, decías, mejor una Big Four por la imagen, y vale, es mejor por la imagen para los inversores retails, pero créeme que cualquier inversor profesional no te dice, está mal con Grant Thornton, créeme que no. Ah, sí, sí, eso no digo que no, pero lo que estaba pensando es joder el goodwill que tienen las Big Four, ¿eh? Total.
Bueno, entonces esto lo podéis buscar vosotros en internet, yo os animo a hacerlo y yo si queréis os lo envío, está por el Discord, lo podéis acceder, traducirlo en inglés y ya está, simplemente. Entonces, bueno, esto para que alguno, si alguno tiene alguna duda, pues está ahí disponible. Entonces, luego si pasamos a la siguiente slide, esto es respecto, digamos, o se dice o se critica, oye, Arro está siendo muy lenta al hacerlo. ¿Por qué tardan tanto en cambiar el auditor? Vale, vamos a ver. Entonces, cuando tú cambias un auditor, sobre todo empresas públicas, o sea, yo, por ejemplo, digamos que he estado o he visto cómo es el procedimiento en empresas públicas y en empresas cotizadas, es más o menos parecido, no puedes directamente un día levantar un acta, reunir a la junta y decir, cambia el auditor, ¿vale? Porque no va así. Hay un procedimiento y una normativa legal aplicable, que es la de la Unión Europea, de, digamos, del Estatuto de Auditor o de Statutory Audit Regulation, que aplica en este caso, ¿vale? Entonces, no se hace de un día a la mañana. Eso no va así. Entonces, esto no es una sociedad, digamos, pequeña, es una sociedad cotizada y requiere unos, digamos, hay una normativa aplicable. Entonces, me gusta este caso de BASF, que creo que alguno de momento la conocéis, creo que la Ciprés o alguna vez habéis hablado de ella. Es una química gigante. Es una de las mayores químicas del mundo, básicamente. Pues justamente, digamos, también está en un procedimiento de cambiar al auditor y nos da, digamos, el timing o lo que se puede ver. Que esto es un ejemplo de otra empresa, misma normativa, que es la de Navarro. Y es una sociedad alemana. Entonces, en octubre del 22 anuncia que va a cambiar el auditor de cara a 2024, en octubre de 2022. Y entonces, en la Junta General que se celebra en 2023, en abril, dicen, oye, vamos a votar que KPMG siga siendo el auditor de 2023, pero de 2024 ya os aviso que no va a ser KPMG, que va a ser Deloitte 2024, porque se ha llevado un procedimiento, una tender offer, que es un concurso público, y se ha elegido a este nuevo auditor. Entonces, para que veáis que lo que está haciendo Navarro no es nada extraño, no es una cosa de timing que ellos quieran hacerlo más rápido, es una cuestión de normativa, hay un procedimiento legal y que tiene que aprobarse en junta. Entonces, pues el tiempo, al final esto pues luego se cambiará el auditor, se anunciará cuál va a ser el nuevo auditor y se votará. Y punto, ya está. Entonces, bueno, requiere un tiempo y hay una normativa. Entonces, si pasamos a la siguiente slide... Pero aún no se sabe, ¿no? ¿Cuál va a ser, ¿no? Mira, Raúl, es que me lees la mente. Cuando se anunció que se iba a cambiar el auditor o se iba a optar por una Big Four, pues se tiene que hacer una tender offer. Se tiene que publicar, digamos, en el BOE alemán, ¿vale? Y si tú vas al BOE alemán, no recuerdo ahora el nombre exactamente cómo se llama, la Gaceta X. Sí, justo. Sale, si tú buscas Navarro, digamos, en el BOE, aparece pues que anuncia que va a hacer una tender offer, un concurso público, que las empresas interesadas que envíen sus presupuestos, porque esto es un tema de presupuesto y de scope, es decir, de ámbito de, digamos, toda auditoría. Entonces ahí hay un... Quien ha estado en estos procedimientos sabes que ahí hay un tema de negociación entre las partes, un poco de competencia, pero bueno, eso es una cuestión que no nos viene ahora al caso. Entonces se publicó el 19 de junio, el 30 de junio finaliza el plazo y en la Q2 nos comentaron que, o sea, en la call de Q2 de Navarro nos comentaron que el procedimiento sigue su curso y que cuando sepamos algo más, pues que ya nos informarán y ya está, simplemente. Entonces, esto es un poco el timing que están en ello y ahora han recibido las ofertas, las están revisando, cuando hayan decidido algo nos lo comunicarán y se votará en la próxima junta, ¿de acuerdo? Y no sé si Raúl quiere o el Capi o Gerard. Bueno, entiendo que eso el mercado cuando se anuncie se lo tomará bien, digo yo. Sí, pero vamos, que yo creo que estamos con psicosis. Igual es el típico, sale un martes, se lo toma bien, que sube la acción un 4% y el jueves está igual. Who knows. ¿Sabes? Por eso es que me refiero. Es que yo no sé... O sea, que sí, que está bien que le... Es que no sé, yo esto le doy muy poca relevancia, sinceramente. Yo personalmente. Sí, o sea, pero... yo es que ya había por hecho que van a poner una before. Entonces, claro, para mí tampoco tiene gran relevancia. Pero bueno, viendo cómo está la acción, pues todo suma. Claro. Bueno. Yo estoy ya en este punto. Que cualquier... O sea, al final yo creo que la cotización está muy débil. Y la sensación que tengo es que estas cosas el mercado quiere que se materialicen.
y hasta que no hayan estas pequeñas cosas que el retail y etcétera, pues quiere, hasta que no se materialicen, pues no habrá esta tranquilidad que todos queremos, ¿no? Por lo que impacto en la acción debería tener cero, pero es más a nivel de psicología más que otra cosa. Sí, pero bueno, a mí lo que importa es la demanda y ya está, simplemente. Y cómo vayan los resultados de los demás, o sea, y cómo vaya el sector. Esto, pues bueno, si a la gente le da tranquilidad, pues bueno, perfecto. Pues, y ellos también, pues bueno, oye, si pueden mejorar la percepción del mercado que tienen de la empresa, perfecto. Todo o sea, eso yo creo que están haciendo lo que tienen que hacer, en esta claro. parte por lo menos. Sí, entonces bueno, con este tema yo creo que, si Raúl se pasase a la siguiente, yo creo que ya acabamos. Bueno. Entonces aquí, Gerard... Si quieres comentarnos la alineación de los accionistas. Sí, básicamente aquí hay dos puntos, bueno, tres puntos, disculpad. El primero, el tema de la remuneración del equipo directivo. El segundo punto, la estructura accionarial de Nagarro. Y el tercer punto, el stock-based compensation. Entonces, la parte del sueldo del board, como podéis ver, no suma, o sea, entre los tres no suman un millón de euros, ¿vale? Y en otras compañías del mismo sector, el CEO suele cobrar pues 1,5 millones de euros, ¿no? Entonces, el mensaje uno que queremos dar en este sentido es que realmente el equipo directivo pues tiene un sueldo muy por debajo de lo que es la media del sector. Entonces, el segundo punto que queremos destacar es a nivel de estructura accionarial, y es que tanto Manas como Vikram, entre los dos, tienen sobre un 11-12% de la compañía. Es decir, que los dos puntos unidos, es decir, bajo sueldo más una alineación de un 12%, para mí se ajusta a lo que es el skin in the game Hombre, y el tercer sobra, punto de sobra. Y el tercer punto, como podemos ver abajo a la izquierda, el tuit del bueno de Arturo, ¿no? Es que tienen tres paquetes de stock-based compensation, pero son muy, muy bajos, ¿no? Es decir, hemos visto muchos vídeos de Momentum, ¿no? Hablando de Ubers, de Airbnb, etcétera, ¿no? Y de todo lo que son los paquetes de compensación de los directivos, etcétera. Y yo creo que pues estos tres puntos, pues para mí me son muy relevantes. Entonces, cuando en Discord vemos a muchas personas que hablan que a Manas le importa un pimiento la empresa, que solo le preocupa la bicicleta y la contaminación, pues realmente pues yo creo que hay que volver a abrir la parte de las cuentas anuales y revisar pues estos puntos, porque yo creo que realmente el equipo directivo está alineado con la compañía. Por este punto yo estoy tranquilo. No sé si tenéis algún punto además de esto. Yo tengo una duda. Yo entiendo que esto que me has puesto es lo que cobran por estar en el board, pero no lo que cobra por ser el puesto que tenga la compañía. No sé si es CEO, co-CEO o cuál es el nombre. Recuerdo que era algo curioso el nombre, pero no recuerdo. No, pero esto es el o sea, sueldo del Management Board. O sea, ese es el sueldo que tienen ellos, punto. No tienen más. Este no es el sueldo por estar en el board. No, ese es el sueldo no, no. Eso es el claro. Supervise Board, que eso es otra cosa. Pero esto es el sueldo por ser CEO. O sea, claro. Por tener el título que tengan. Y es en bruto, ¿eh? Es bruto, porque esto de estos 320 y pico mil, luego pues, quítale el 40-30% en impuestos, no sé dónde tiene residencia fiscal, se queda en peanuts, para la empresa que hace unos 900 millones. Sobre todo, fíjate lo que a mí me llama la atención, que en realidad Manas cobra lo mismo que los otros, prácticamente. Pues en el prácticamente.
A ver, es que cuando la gente dice, cuando Manuel dice... El CEO es en plan, vale, el CEO cobra, yo qué sé, dos, tres veces incluso más que el CFO, por decir un número, ¿sabes? Sí, es que la filosofía que él tiene con la empresa, o que se puede criticar de que es muy, digamos, muy hippie, no sé qué, oye, pues el tío cobra lo mismo que el de al lado y la de al lado. O sea, es que no se pone un sueldo ahí, es un sueldo muy modesto para ser una empresa, para lo que sin genera. Duda. Y además las stock options son pocas, porque... y es una 2025 y, o sea, no sé, yo creo que por esa parte la empresa está muy bien, sinceramente, tiene sueldos bajos y no te roba. Oye, pues, muchas empresas, por desgracia, no se puede hacer eso, no se puede decir eso. Total, total. Entonces, Gerard, sí. Sí, yo por mi parte, la parte de alineación con los accionistas, skin in the game y sueldos bajos, yo creo que tiene el sello de validación de nosotros, ¿no, Arturo? Sí, o sea, no, a ver, simplemente que... más que sello o opinión, es no, ellos necesitan que la acción vaya bien y que el negocio vaya bien, porque por mucho, o sea, si tú piensas tú cuando eres un CEO que quieres cobrar más, lo que quieres es meter muchas empresas dentro de tu grupo para decir que tú cobras X% sobre el revenue total del grupo y sobre eso beneficiarte. Pero esta gente necesita que las acciones suban. Ese es su futuro. Total, total. Que es el mismo que nosotros, porque nosotros, vale, ellos tienen un salario, pero es ridículo, sinceramente. O sea, necesitas que la acción suba. Eso es lo que tú quieres ver y que no te roben. Entonces, por ese punto, por mi parte, muy bien. Sí, lo que pasa que ¿cuántas acciones ha vendido Manas de lo que tiene en los últimos 10 años? Igual ninguna, ¿no? O sea, cuando vendió el negocio al Geyer, vendió una parte, él se quedó... ¿Eso fue hace cuántos años? Eso fue 2006 o algo así, 2011, no me recuerdo ahora la fecha, pero fue hace más de 10 años. ¿Vale? Claro, que a lo que voy es, por la estructura que esta gente tiene respecto a su porcentaje en el accionariado, que en general no venden y demás... Para ellos 3 meses es irrelevante porque esta gente está 10, 15, 20 años dentro. Es un problema, ¿sabes? Claro. Entonces, al final ellos sí que están mirando realmente por decir no, es que hay que hacer lo que es bueno para la empresa. Ahora estamos en una parte mala del ciclo, la cotización está sufriendo y es una pena. Pero claro, en el fondo para ellos es en plan, yo no voy a vender hoy. No contaba vender hoy esté a 60 o esté a 170. O sea, ellos lo único que conocemos que han hecho es, digamos, comprar, que el año pasado compraron, Anas compró 1.200.000 euros, que es mucho dinero para él, viendo su sueldo. Es demasiado dinero para él. Es mucho dinero. Entonces, cuando la gente dice, oye, debería comprar más, es que no sé, pues no sé cómo lo va a hacer. O sea, a ver, no me voy a meter yo con sus cuentas, pero viendo su salario, es poco, ¿vale? O sea, no puede él comprarse toda la empresa, porque si no, o sea... Un salario, al menos, que conozcamos, no le da. Entonces, bastante hizo el año pasado comprando 1.200.000. Entonces, bueno, yo por la parte de esta parte, a mí yo estoy tranquilo. Ellos tienen que ganar y yo también. O sea que estamos alineados. Eso es bueno. Entonces, no sé, Raúl, ya si quieres puedes pasar al siguiente. Voy. Vale, a ver, aquí... Esto es un tema que me gusta mucho porque esto demuestra, digamos, la psicología actual... De muchos accionistas de la empresa y me gusta porque a mí me gusta comprobar, como os he dicho, porque al fin y al cabo es como cuando haces una demanda, hechos con datos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí un usuario le critica a Manas que esté hablando en Twitter de un tema pues de limpieza, medio ambiente en India y que debería fijarse más en lo que hace la empresa, en los problemas que tiene, etcétera, etcétera. Pues aquí Manas le dice, oye, yo trabajo 24/7 por esta empresa, llevo haciendo esto de 2011 y llevo trabajando, de aquí lo dice, desde hasta el sábado, hasta las 4, hasta trabajando, déjame que yo, en mi tiempo libre, que es escaso de la semana, lo dedique a otras cuestiones que a mí, personalmente, pues me interesan, ¿no? Y ahí le dice la frase esta de, me has comprado la acción, no me has comprado a mí, ¿de acuerdo? Que, bueno, eso, cada uno tendrá su opinión, si es una buena respuesta o no. Yo pero... creo que tiene que irse a la nevera, ¿eh? Tiene que alejarse de Twitter un tiempo. Sí, o al menos
pasar de esto e ir a su rollo y ya está, simplemente. Pero, o sea, a mí, viendo esto, dices, bueno, pues el CEO está enfadado de que le critiquen lo que hace. ¿Vale? Bueno, vamos a ver quién es este hombre o qué ha hecho este hombre y sobre eso opinar. Y cada uno que saque sus conclusiones, ¿de acuerdo? Entonces, si vamos a la siguiente slide, Raúl, porfa. Aquí vemos, primero, hay una cuestión que me gusta, es, a ver, Manas tiene su, como una persona normal, tiene su, piensa en otras cuestiones fuera de la empresa, o en el poco tiempo que tiene. Pero es que sus clientes también, porque esto es de LinkedIn, que me lo pasó el bueno de John Wayne en Discord. Un saludo desde aquí, siempre pasa información interesante. Aquí se ve a Manas, a una persona de Boston Consulting Group y a otra persona de Suzuki, bueno, de Suzuki Digital, ¿vale? Son dos clientes de Nagarro y los dos, bueno, y los tres juntos, Nagarro, Suzuki y Boston Consulting, que son clientes de Nagarro, estaban en un evento y o estaban, digamos, luchando para que haya más, digamos, más bicicletas, menos contaminación en la India. Hubo un evento hace unos meses y estaban los tres allí. Es decir, vale, nada, podemos pensar, oye, pues hay personas y clientes de Nagarro, que también es importante, que también tienen este tipo de cuestiones, digamos, pues por X motivo, quizá hay una cuestión empresarial, quizá no, quizás es un tema personal, pero también representan el nombre de su empresa con ellos, ¿de acuerdo? Pues los clientes también están ahí, ok. Bueno, pues pasamos a la siguiente slide. Entonces, aquí uno se preguntará, bueno, pues Manas parece que tiene pues algún tipo de ambición política, ambición social, bueno. Lo bueno de a veces las cosas es que investigando y buscando se encuentran los hechos. Por ejemplo, esto es un blog que hacía Manas en 2009, que está libre, si lo buscas lo encuentras en internet, y es exactamente como es él, ¿vale? Y sus preocupaciones como persona. Y tenía las mismas preocupaciones en dicho momento que ahora. Y en dicho momento, entre comillas, era un don nadie, ¿vale? No. O sea, ahí también, en este, por ejemplo, en esta entrada de noviembre de 2009, también se quejaba de la contaminación que hay en Delhi, que estas cosas había que mejorarlas, que si el combustible, que si los coches, que si las bicicletas. Es decir, oye, el hombre no ha cambiado, al menos el hombre es fiel a sus ideas. No ha cambiado nada por afán de protagonismo de cuestiones públicas o querer ser presidente de algo. Luego también, lo bueno de este blog es que lo conoces muy bien y conoces a la persona que hay detrás. Y, por ejemplo, aquí habla pues, de la educación que le dio su padre. Una frase que me gusta mucho que es a la mierda el ROI cuando hablemos de educación. Que es nunca hay dinero suficiente para comprar libros, que siempre la educación es siempre la mejor inversión que puede tener uno. Luego también se preocupa del ascensor social en India, que digamos es muy complicado porque las personas no pueden mejorar su posición social para alcanzar mejores puestos, porque siempre están, digamos, encasillados en los mismos, que él, por ejemplo, personalmente considera que es mejor aprender de lo que estás haciendo. Y, por ejemplo, él ponía su caso personal, que cuando dijeron que de hacer, digamos, ayudar a un profesor en Harvard, hacer, digamos, un trabajo, el profesor le dijo, oye, no te voy a pagar nada, pero bueno, si te interesa. Y él dijo, y él lo ponía como ejemplo de por qué las personas, independientemente del dinero, de su puesto o de lo que sea, lo importante es aprender. Y me parece que esto es Manas en cómo es él. Y lo que es él en ese entonces, 2009, sigue siendo hoy. Entonces, para que la gente piense, oye, esta persona se le ha ido la olla. No, esta persona tiene las mismas ideas. Siempre fue así. Y siempre fue así. Y no busca nada, porque cuando no era nadie pensaba lo mismo y cuando ahora es algo, digamos, entre comillas, sigue pensando lo mismo. Entonces, un poco, y luego, si pasamos a la siguiente slide, nos daremos cuenta que es que no solo hablaba de, porque es que en su mente no está solo esto, es que en ese blog también hablaba de Nagarro, en 2009. Ya hablaba, por ejemplo, aquí cómo gestionan el conocimiento dentro de Nagarro, qué rol o qué importancia ellos le daban a los empleados y la importancia de que Nagarro ayudase al desarrollo profesional de sus empleados. Por ejemplo, aquí menciona a Vikram Senghal, que es, digamos, el otro accionista de la empresa, y cómo ellos utilizaban ejemplos de otras empresas para trasladarlo a Nagarro. O cómo hablaba de optimizar los sistemas informáticos que estaban haciendo de una aerolínea, pero sin mencionarla.
y sabemos cuál era con el paso del tiempo. En ese momento, quien lo leyó no lo sabía. Pero luego, justamente, sabemos que es Lufthansa, porque si vas viendo algunos posts luego, no para hablar bien de Lufthansa, de la cultura que tiene Lufthansa, de la importancia que tiene su estrategia respecto a peers. Y luego, por ejemplo, también habla de negocios, la mejor lección que le dieron sobre cómo venderte a los clientes, que siempre recordarles 3 o 4 veces al día que tú lo haces mucho mejor que el contrario. Es decir, este hombre no solo piensa en medio ambiente, ¿vale? Este hombre es un empresario como tal y como una persona normal, dedica una parte de su empresa. Y creo que decir que este hombre, si en 2009 pensaba esto, decía, bueno, pues a ver este señor en qué acaba, ¿no? Pero en perspectiva, pensando lo mismo, actuando igual, y se ha hecho un por 10 en su empresa. O sea, creo que de negocios sabe y también tiene otras preocupaciones y el poco tiempo que tiene, pues lo dedico a ello. Entonces, yo creo que esto es bastante ilustrativo de que el hombre cuando está en Twitter pues habla de lo que le apetece. Ya está. Pero su principal, vamos, trabajo es la empresa. Entonces, yo creo que esto es un poco hacer un poco como digamos que hemos llegado a Egipto en el siglo XIX a rebuscar un poco de dónde viene este hombre, y yo invito a cualquiera que encuentre este blog y que se lo lea, porque yo me lo he leído y es muy bueno y te da mucho insight de cómo es el CEO. Entonces, bueno, no sé si Gerard o Raúl o el Capi queréis decir algo. Lo que pasa es que mucha gente le ha criticado en Twitter por su forma de ser. Sí, o sea, o se critica o se dice que habla de... ¿Por qué habla tanto del medio ambiente? ¿Por qué está preocupado de las bicis? ¿Por qué no habla de la empresa? O sea, porque yo entiendo que en su tweet no es un tweet institucional. Él habla como manas, no como el CEO o el puesto que tenga en Agar. A ver, claro, eso es así. De hecho, siempre lo ha hecho. Lo curioso es lo que yo puse una reflexión en Discord ayer, y es un poco que cuando estás así expuesto y sobre todo cuando las cosas van mal, siempre va a haber gente a la que hagas lo que hagas le va a molestar. Si no tiene Twitter, porque no promociona la compañía. Si tiene Twitter y habla mucho de la compañía, porque la está pumpeando. Si tiene Twitter pero habla de su vida, porque no se centra en el trabajo y no hace nada. Si tiene Twitter y hace algo, entonces al final la gente va a estar descontenta. Y estos comentarios que hay ahora de no sé qué, céntrate en tu trabajo, cuando estaba a 100, 120, 140, 150, no lo sabía. Porque a la gente lo único que le importa en el fondo es que la acción está arriba. El resto les da igual. Sí, lo que pasa es que, digamos que investigando las cosas, se encuentran. Y a mí lo que, digamos, la frustración que tengo yo personal es, coño, que está todo ahí. Que solo hay que, o sea, la acción, el gráfico, solo te cuenta una parte de la historia. Pero es que el gráfico, digamos, no te cuenta todo. Si quieres o si piensas que el CEO lo está haciendo mal, voy a investigar al CEO, a ver qué encuentro del CEO. ¡Ostras, pues he encontrado esto! ¿Qué me quiere decir esto? Eso es lo que hay que pensar. No es, baja, el hombre está hablando de bicis, vaya mierda, este hombre lo hace mal. No, hay que, digamos, contextualizar las cosas, darle lógica y sobre eso actuar. No sé si... Pero bueno, quizá yo soy un poco loco y se me va la olla. A medio plazo, bueno, incluso a 1 o 2 años vista, nada de esto va a influir. O sea, lo que va a influir es, uno, los resultados que traiga la empresa, y dos, el prospecto que tenga la empresa para el futuro, o el que los analistas institucionales y demás crean que pueda tener la empresa. Claro. Pero bueno, que yo creo que él sabe escalar un negocio y yo no tengo duda de eso. Pues le irá año mejor, año peor, pero yo sobre su compromiso en la empresa, con la cantidad de patrimonio que tiene, con el salario que tiene y con donde la ha llevado, creo que, oye, merece al menos que el reconocimiento de que, oye, lo ha hecho bastante bien. Pero bueno, entonces, si quieres pasamos a la siguiente slide, Raúl. Aquí, esto ya es un poco de actualidad más genérica, es que, digamos, bueno, ahora es una empresa alemana, aunque tiene negocio en más sitios, aparte de Alemania. Y bueno, que ha habido como, un plan, ¿no? Digamos, para que hay una... que significa que va a haber bastante inversión en Alemania, o supuestamente va a haber bastante inversión a nivel nacional en la digitalización de las empresas.
y que, porque tiene que hacerse a finales de 2024, digamos, este procedimiento, este proyecto. Yo no lo he investigado muchísimo, pero al parecer Alemania anda un poco atrás en tema de competitividad en cuestiones digitales y se tiene que mejorar, y por tanto necesita inversión. Entonces, bueno, es una palanca que muchas gracias a Harry Moore por enviárnoslo y comentarlo. Así que, bueno, que entre todos pues, conocemos mejor la empresa y el sector. O sea, el punto respecto a esto es que entiendo que puede aumentar lo que es la inversión en o sea, en digamos que en aunque Alemania haya, para el negocio de Navarro, ¿no? Eso es. O sea, que en Alemania, si PIRS, digamos, alemanes, que tiene bastante negocio en Alemania, pues bueno, está entre estable, decreciente, más o menos, aunque Europa lo ha hecho bastante bien en general. Entonces, bueno, pues esto es un impulso, oye, digamos que es a pasar el bache mejor, ¿no? Digamos, gracias a estos planes. Entonces, bueno, pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla, que yo creo que aún es un pelín prematuro. A ver, Gerard. No, muy en línea. Gerard, no. Sigue intentándolo. Volvemos contigo en 5 minutos. Gracias por participar, Gerard, y más suerte para la próxima, ¿eh? Sí, sí. Joder, pobre Gerard. Que agradecerle a Gerard que ha hecho un trabajo enorme en esta presentación, por cierto. Y mucho que estoy aquí contando, pues lo ha hecho él. Y entonces, si pasamos a la siguiente slide, por favor, Raúl. Aquí, dime. Nada, que ya la tienes. Ah, vale. Entonces, aquí otro tema es, digamos, muchas veces podemos comparar las empresas o sus valoraciones respecto a peers cotizados o respecto a transacciones pasadas o transacciones presentes del sector, ¿no? Entonces, aquí es bastante interesante que en 2023 se han hecho algunas. La verdad es que el mercado en general de money está muy parado, y bueno, todos sabemos por qué, por los tipos, no se conoce exactamente dónde se van a quedar los tipos, porque claro, tú cuando entras en Excel, pues no sabes cuál va a ser tu coste de deuda, o sea, tu coste final. Entonces, claro, el retorno sobre la inversión pues es un poco más incierto y por ello... Pero aquí, con el perfil que me has comentado de demanda, se me haría raro que decidiese vender la empresa, da igual el precio. No, o sea, yo esa variable, o sea, ese caso, digamos, para mí tiene un porcentaje de posibilidades muy bajo, muy bajo. Pero bueno, o sea, yo es más que sobre ese punto, es sobre el punto de comparar, digamos, cómo cotiza el sector actualmente respecto a compras que se están haciendo, ¿vale? O empresas que se están privatizando, se están sacando del sector de empresas que están cotizando. Esto es muy interesante por eso, porque muestra, yo creo, un poco la desconexión entre lo que está pagando el mercado privado y lo que está cotizando en el mercado público de acciones, ¿verdad? Exacto. Ese es el punto más que si van a vender la empresa, que bueno, yo le doy un 0,5, sobre la valoración de muchas empresas del sector respecto a lo que está comprando en el parte privada. Entonces, siempre hay un decalaje, sí que es verdad, también hay que decirlo que el mercado es más rápido, pero bueno... se siguen comprando algunas y yo creo que cuando, digamos, se abra el grifo, va a haber mucho M&A en el sector si siguen estos precios. Entonces, bueno, aquí Gerard nos trajo una, que es GTT, que es una empresa española que, de transformación digital de la administración tributaria, bueno, de la transformación de la administración tributaria, que cuando lo leo me pongo negro, perdón. Entonces, el múltiplo que han pagado EBITDA es sobre unas 14 veces, que está bastante bien. Si vemos muchas empresas europeas, están, bueno, aquí es que no nos dan el margen, quizá y nos dan más información, pero bueno, digamos que es un margen de un medio del sector, pues está bastante bien, es una acción razonable. Esta, por ejemplo, que yo sí que saqué de Wavestone, que es una empresa francesa cotizada que va haciendo adquisiciones, compró una empresa alemana de consultoría IT con un margen EBIT de un 8,1 ajustado, que habría que ver exactamente cómo es, pero bueno, dámelo por bueno, que te da una evaluación EBIT que han comprado al 15, casi 16 o 14 EBIT. Eso dependiendo del earnout, porque hay un earnout hay un poquito. Entonces, esto, digamos, te da un poco de visibilidad de lo que se está pagando, lo que está cotizando muchas empresas más pequeñas. Esta, por ejemplo, hacía 285 millones de euros. Entonces, vemos que, oye, que los múltiplos al menos no son exagerados, como era hace 2 años, se han normalizado bastante. Entonces, bueno, ya sobre esto, pues
cada uno puede sacar sus conclusiones. Yo creo que te da una visibilidad de que, oye, aunque en los negocios, digamos, este año no vayan bien de IT o digitalización en general, pues se sigue pagando por estos negocios porque sabe que son buenos, aunque esté en un momento malo, digamos. Entonces, bueno, si pasamos a la siguiente slide, porfa, Raúl. Aquí es la parte, digamos, de Gecko, de psicología. Esto es un poco más o menos de lo que hemos estado hablando, es un poco el resumen de que, bueno, que hay acciones, o sea, hay empresas del sector pues, que lo están haciendo mejor, otras lo están haciendo peor a nivel de cotización, que el sector no está en un buen momento. Entonces, bueno, que la crítica a la gestión de manos que se está haciendo, bueno, y básicamente que lo que Gecko nos quiere decir es que el precio marca la narrativa y que la psicología del inversor tiene que intentar luchar contra ese anclaje del precio sobre lo que hacemos. Ni cuando está muy arriba somos dioses, y cuando está muy abajo somos tontos. Hay que hacer, digamos, una ponderación entre el trabajo de investigación y análisis que hemos hecho y lo que está ocurriendo y el plazo temporal que tenemos de inversión. Entonces, yo creo que a veces hay un poco que darse tres pasitos para atrás, ver por qué has invertido en la empresa, qué está pasando, y sobre eso pues tomar decisiones. Y ya está. Y no entrar en pánico, baje un 5, suba o ponerte eufórico porque suba un 30% en un mes y seas Dios, que bien lo he hecho. Al fin y al cabo, si sube un 30% y tu trabajo ha sido deficiente a la hora de análisis, de hecho puede ser incluso peor a futuro. Sí, porque totalmente de acuerdo en eso, ¿eh? La gente, a mí la frase esta de aquí se viene a ganar dinero, a ver, no solo se viene a ganar dinero, tienes que saber cómo ganar, tienes que tener un método que funcione para ganar dinero, porque tú puedes tirar una moneda al aire que salga cara y doblar tu inversión, ¿no? Pero si lo haces 10 veces, no vas a ganar siempre. Claro. Se trata de buscar un método que funcione, lo cual, pues, es complicado. Claro, al final es, y además que el método se ajuste a tu psicología o a tu aversión a la volatilidad, al riesgo, o sea, todo va de la mano, digamos. O sea, si tú quieres multiplicar tu dinero por 2 en un año, pues te vas a tomar más riesgos, en principio deberías tomar más riesgos. Que si, por ejemplo, quieres que tu capital crezca y no quieres generar rentas, pues bueno, quizás es diferente a tu estrategia o diferente el sector donde inviertes. Entonces, al fin y al cabo, va todo de la mano. Entonces, al final, lo que uno tiene que saber es por qué ha invertido, si lo ha hecho bien, revisar la tesis, por qué está bajando la empresa o por qué está subiendo. Porque esto también aplica cuando baja y tengo que comprar, pero también aplica cuando sube y me pregunto si tengo que vender. Porque si no sé si cuánto vale la empresa, quizá lo voy a, o sea, voy a vender algo que no va a parar de subir o quizá vendo en el mejor momento. Entonces, un poquito, pues tener un poco de balance entre ambas cosas. Al final hay que ser realista. Las probabilidades de que uno compres en el punto bajo y seas un genio con el timing son muy bajas, y las probabilidades de que vendas en el punto alto porque eres un genio, pues son bajas también. Claro. Entonces, aquí digamos que hay que ser un poco más honestos y ya está, no pasa nada. A ver si al fin y al cabo aquí cada uno gana dinero como considera que debe de ganar dinero. Y ya está, yo no me voy a meter con eso. Pero bueno, entonces aquí este mensaje de Gecko un poco haciendo esta reflexión de, oye, vamos a estar tranquilos y ya está. Y si quieres, Raúl, pasamos a la siguiente slide. Que ya son las conclusiones y, bueno, las preguntas. Y tú como Raúl, como contrarian que te hemos traído, a ver qué piensas. Entonces, bueno, sobre los hechos, las posiciones en corto ya sabemos cuántas son, lo hemos comentado. Impacto, ruido, opinión. Ruido está teniendo, porque eso hay que ver los comentarios. Habría que ver, y a mí lo que más me preocuparía, o a mí lo que me puedo preocupar si soy accionista de una empresa, es porque están en corto. Dado que yo, tras revisar la empresa, no veo ninguna deficiencia fundamental sobre ella, pues entiendo que es una cuestión de, oye, el sector está mal y encima si tengo muchos retails puedo ganar, que eso lo comentó el Capi una vez, puede que sea ese el motivo, no lo sabemos, porque no nos han publicado nada, no sabemos nada. Entonces, bueno, veremos. Entonces, no sé si voy a ver esto, Raúl, sobre el primer tema, ¿tú qué piensas? Sobre lo del... Al tema de los costos, yo por lo menos no le doy mucha importancia.
sea, es que tu tesis de inversión no puede basarse en lo que hagan los cortos. Tiene que basarse en los números de la empresa. Claro. Que entiendo, exacto. El tema es que han visto los cortos porque de momento la están sacando del estadio. Sí, sí. El último año. Probablemente probablemente yo entiendo que apostaron a que los guidance no eran realistas. Bueno, es que a mí, o sea, no sé si lo saben, o sea, no, o lo veían, porque no, te acordarás. A posteriori todo es mucho más fácil, ¿eh? Claro, pero yo no me lo esperaba personalmente. Que quizás lo que los cortos apostaron es que se venía una recesión y lo que nos ha demostrado cómo funciona en este caso, por ejemplo, Nagarro, es que estas empresas se adelantan a la recesión. Entonces, es un punto donde quizás lo que han jugado es eso, en plan, pues para antes de la recesión, pensando siendo nuestro escenario base que va a haber recesión, lo interesante es meterse en empresas tipo Nagarro y luego igual en medio de la recesión, una vez te has salido de Nagarro, hay otras que por el tipo de sector y demás, pues son más interesantes. También puede ser. Sí, o sea, a ver, pero es que no sé, puede ser que sea eso. Puede, o sea, si algún día nos sentamos con ellos y nos lo cuentan, pues nos enteraremos. Pero bueno, este punto pues ya lo damos por tratado. Luego la debilidad de la acción, pues bueno, ya hemos comentado un poco algunos o los motivos que ha habido, que ha sido la venta, o digamos lo que ha supuesto esta última bajada bastante fuerte en una semana, 10 días, lo del insider, que ya hemos visto que ha quedado en nada objetivamente sobre su posición sobre la empresa. Veremos en DAVA que presenta. Luego podemos pensar por qué ocurre esto o pues porque no hay, digamos, accionistas o no sé, porque a mí objetivamente viéndolo no le veo lógica y quizás es un poco el pánico que no hay Track Record, que es una empresa alemana, pequeña, no sé. Track Record sí que hay, pero no cotizando. Claro, exacto. Quizás eso pues hace que se magnifique, pues si sabemos mucho retail, lo que no hay... Digamos, un inversor más formado que vea esta situación como una oportunidad o que no le dé importancia a esto. No lo sé. Objetivamente, fundamentalmente, estamos igual. La descorrelación con los peers, a mí lo que me indica o me dice que descuenta el mercado es que en los siguientes resultados de Nagarro van a ser pues peores que los de la competencia. Claro, a ver, hombre, objetivamente no han sido este Q2, lo ha sido. Peor que EPAM y Global, lo ha sido. O sea, eso es así. ¿Cómo será el Q3? Pues vamos a verlo. Cuando tengamos en DAVA, pues sabremos cómo les ha ido a ellos este Q2 y sobre todo, que es lo más importante, el guidance que nos dan, porque estos como son británicos, bueno, es inglés la empresa, nos dan una visión a un año vista desde 6 de junio de 2023. Es decir, nos darán un guidance seguramente a junio de 2024. Que nos dará un poco más de perspectiva. Esta empresa tiene sus cosas particulares porque está muy expuesta al sector financiero y desde que pasó lo de Estados Unidos ha sufrido mucho, lo de los bancos me refiero, y por eso ha bajado tanto. Pero bueno, vamos a ver qué han hecho. Han hecho bastantes adquisiciones más que pueden sorprender, entonces bueno, veremos. Y luego sobre el auditor, yo creo que poco más que comentar. Están actuando de acuerdo a lo que han dicho y hay que seguir los plazos. Yo de momento no veo ninguna cuestión relevante aquí. Luego, Skin in the Game, lo mismo hemos señalado que el management tiene sueldos bajos respecto a lo que es la empresa y pocas stock options, es decir, que están alineados con nosotros. En verdad lo veo incluso al revés. Creo que tienen, sobre todo Manas, si cobra tan poco y ha cobrado tan poco toda su vida, salvo que haya pegado un pelotazo en otra empresa que desconocemos... Yo lo veo una locura que tenga tanto, que tenga tanta, bueno, tiene un 99% de su patrimonio, entiendo, o un 90%, si le contamos un 10% que tenga ahí de ahorros metido en o sea, no lo sabemos que, vamos, yo... Ya, claro, los gente no sabemos su cartera personal, pero me parece una barbaridad, pero bueno... Bueno, tiene fe, no podemos dudar de que tiene fe en el negocio y en la empresa y en su visión a largo plazo. A ver, es su niña bonita. La ha hecho claro, él. Quiero decir, una cosa es que tenga fe y confianza en el negocio, otra cosa es que tenga razón. No, si yo no digo lo contrario. Y además él se ha visto en malos momentos con esta empresa y en buenos momentos. O sea, no es que llegue al mal momento, a este primer mal momento de primeras, digamos.
llega este mal momento de primeras siendo cotizada. Pero como empresa lo ha pasado mal también, porque la crisis de 2009-2008 también les pilló. O sea que han pasado, digamos, han sabido navegar diferentes tormentas. Claro, aquí lo importante es que experiencia pasando una crisis gorda sí tienen, es lo que tú dices. No tienen como cotizadas, pero sí tiene la empresa en sí. Sí, y sobre todo lo que tiene es, y lo que más me gusta es que tiene experiencia fracasando. Porque eso es lo importante, porque si tú toda tu vida has sido un éxito, no concibes que puedas perder. Y siempre actuarás a veces de un poco de forma irracional. Pero Manas, aparte de Navarro, en su momento también invirtió o intentó ayudar a otras empresas pequeñas. Y ahí cometió bastantes errores. Y se dio cuenta de muchas cosas que con el paso y la experiencia han demostrado qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer. Entonces, a mí eso me gusta, que haya fracasado. Porque digamos que ha tenido muchas lecciones vitales a efectos de negocio. Entonces, eso es bueno. Pero bueno, luego respecto al Paco Trade, ya nos he comentado nada, que es neutral, no se puede es neutral, eso es ruido. Y luego sobre compromisos sobre la empresa, pues yo creo que con lo que os he enseñado aquí, ya digamos, entendéis un poco más cómo es él y que sus preocupaciones sociales o ambientales poco tienen que ver con que el tío se ha hecho un por 10 en la empresa y sabe gestionar un negocio. Con sus buenas decisiones, malas decisiones, pero siempre con un objetivo a largo plazo y que, oye, creo que es que se merece que, oye, que no se le critique, que tenga otro tipo de cuestiones personales, que yo también me gusta ganar dinero, tengo mi trabajo, pero también tengo otras inquietudes que nada tienen que ver. Y no significa por ello que deje de lado lo otro. No, no, no. Me gusta ganar dinero también. Entonces, bueno, yo creo que con esto ya acabamos. Y no sé si queréis vosotros decir algo más. Por mi parte, dar las gracias a todos los que están y a vosotros por darnos el tiempo de estar aquí con vosotros. Yo estaba aquí mirando la presentación de anual de 2022 como el interim. Bueno, sí, se puede decir el interim. De la presentación de los 6 meses de 2023. Y lo que más me llama la atención es que ha aumentado 60 millones su deuda. De 162 millones en diciembre del 22 a 226 millones en junio del 23, entiendo que habrán sido adquisiciones, pero claro, me he puesto a mirar la deuda, pero como es bancaria, no se sabe ni el vencimiento, ni el tipo, ni nada. Igual es algo que no me gusta, pero que suele pasar. El tipo se sabe, tendría que buscarlo, pero en el informe de 2022, si mal no recuerdo, venía que habían renegociado el tipo, o sea, digamos las condiciones, y ahí y habían bajado un poquito el tipo que le cobraban a la empresa. Pero será variable, lo más seguro, ¿no? Sí, claro, hombre. Tipos fijos ya... Por eso digo que la deuda puede ser, a lo mejor, si es un 10%, si no más, pueden ser 22 millones al año, que eso, eso pica, ¿eh? Básicamente son... En Q1, 2 millones fueron de intereses, si mal no recuerdo. En Q2 fueron 2,7, 2,8. O sea, sobre eso ya puedes hacer un poco tus cálculos. Y el aumento de deuda viene de Q2. En sí, de Q1. Hecho, de hecho, eso sería muy poca deuda. Serían 3, 6, 9, serían 12 millones. Sería un... Sí, bueno, pero aumentará, digamos, a medida que pasa el tiempo, se van notando más los tipos. Y si encima aumentas la deuda, pues claro. O sea, no puedes hacer 2,2 más 2,9 y multiplicarlo por 2. O sea, será más alto. Pero la deuda grande, digamos, de este año que ha venido, o sea, que ha aumentado, porque en Q1 se cogió 10 millones de deudas y se repagó 5. Estoy todo de cabeza, si me equivoco, lo siento, chicos. Y luego en Q2 sí que se notó ese aumento de deuda, que creo que eran unos 40 millones, 45 millones, que se gastó en adquisiciones y en el earnout que comenta al principio de ATCS, que eran 15 millones. Es que hay que tener en cuenta que el net profit que reporta esta empresa son esos 60 millones. Entonces, claro, han aumentado su deuda en 6 meses, lo mismo que ganan en un año decente, que yo entiendo que este año ganarán menos. Así que, claro, hay que llevar... si se gira esto para mal... puede terminar pues probablemente una ampliación de capital. Eso es el escenario más negativo que yo veo así a simple vista, sinceramente. Si no se gira y puede mantenerlo, pues no será un riesgo. Pero yo, si fuese ellos,
me relajaría con las adquisiciones, sinceramente. No, o sea, este año han hecho 3. Han hecho, o sea, yo no creo que vayan a hacer mucho más, a salvo que sea algo muy cantoso o será pequeño en su caso. Lo que se comentamos en otro programa es que deberían mejorar el flujo de caja, que lo que queremos ver a efectos de Q3 y Q4 es una mejora de ese flujo de caja que nos demuestre que la empresa es, tiene una solvencia financiera sin ningún tipo de deudas. Yo no creo que nos vayamos a la ampliación de capital porque... No, sería el escenario... Sería negativísimo. El peor escenario, y al final la empresa capitaliza 900 millones. Si tienes que levantar 100, por ejemplo, no, te tumba. Pues es un 10% de ampliación. O sea, no sería feo, pero no sería el fin del mundo. Yo no creo, o sea, el tema de deuda, o sea, como todo, al final es balancear. Pues vamos a ver, han estado comprando, no tenían deuda, pues evidentemente aumentan la deuda. Vale, ok. Ahora hemos visto que eso se ha producido, no creo que vayan a sobreapalancar la empresa, tampoco son, o sea, tú viendo los tipos, viendo lo que te cobran, pues aunque sea muy bueno, pues oye, dices, vamos a parar un par de trimestres, vamos a ver cómo va la economía, cómo va la demanda, vamos a intentar liberar working capital, vamos a las empresas que hemos adquirido, vamos a optimizarlas un poquito, vamos a meterlas, digamos, en el círculo de la empresa, que empiecen a generar más, vamos a ver qué condiciones tenían de pago los anteriores dueños de estas empresas que hemos adquirido. Por eso, yo quiero ver un trimestre limpio de adquisiciones, porque el Q2 está un poco, digamos, ahí estaban adquisiciones y me puede distorsionar un poco, pero vamos a ver Q3 y Q4. Q4 es donde más se genera dinero en esta empresa, normalmente, incluso aunque estemos en picos altos, porque se libera mucho working capital. Vamos a ver Q3 y Q4, a ver qué tal. De hecho, entonces, ¿qué se gastaron en recompras? 30 millones, es que es mucho dinero, ¿eh? Es mucho dinero, claro, es mucho dinero. O sea, yo no hubiese recomprado nada, o sea, si era otro disco, nada, ni una. Pero no porque la acción esté barata o cara, sino porque el primer objetivo tiene que ser la supervivencia de la empresa. A ver, yo, si vas al report, de hecho, este report que tenemos no representa la totalidad de esas decisiones, solo está la mitad, creo que eran 16 millones, lo que está en el flujo de caja. Entonces, en el siguiente trimestre veremos otra salida de flujo de caja, de adquisición de acciones propias de otros, pues, 14. ¿Vale? Esa parte... Lo estoy viendo de la página web de Nagarro, que lo van publicando temporalmente. Eso. Entonces, no sé si ha habido más a partir de mayo, creo que son las últimas. No, a partir de... No, si recompraron en agosto también. Claro, o sea, por eso. O sea, pues... A ver, yo no lo haría. Cuando claro, lo acabaron, claro. Claro, pero yo soy más conservador también a la hora de gestionar. Así que... Yo ya dije en su momento que a mí no me gustaba cómo usaron el programa de recompras, la verdad. O sea, yo creo que precisamente como que sobre reaccionaron respecto a los cortos, ¿sabes? Un poco la práctica, vamos a meter un programa de recompras gordo y a ver si esta gente se va. Pero claro, yo dije... El problema es que la caja aquí es muy limitada por el tipo de negocio y el punto en el que está la empresa, entonces hay que pensar muy bien cómo se gasta, y para mí no era para gastarlo a 85. Y lo bueno es que esto no es ventajismo porque lo dije en su momento. Eso es verdad, totalmente. Yo creo que de caja tiene 88 millones de deuda. Tienen, lo estoy viendo ahora mismo, tienen 99 millones en cash a fecha de 30 de junio. Pero tienen 273 millones de deuda bancaria y 52 vale. De LIS. De LIS, sí. Así que, pues, a ver, yo... A ver, lo pueden hacer, pero yo veo aquí riesgo innecesario. A ver, yo... vamos a intentar... O sea, yo vería la... tenemos Q2, que no ha generado prácticamente caja. Para mí es un cero. Se ha generado 14 o 15... primer Q, Q4 deberían generar bastante más, y Q3, pues dado que no esperan que haya más, debería generar más también. Entonces, pues vamos a ver cómo gestionan. Yo no es la, digamos, el mayor riesgo, digamos, en mi preocupaciones sobre esta empresa, no está el riesgo financiero. Pues hombre, siempre está el riesgo financiero, evidentemente,
Pero yo, pues bueno, vamos a ver. Tampoco, pues, hombre, si hay una los crisis... ¿Los covenants de la deuda no son públicos o sí? Te lo tendría que mirar, Raúl. Me estoy poniendo en el escenario más dramático, ¿eh? Sí, pero para eso yo creo que tendría que deteriorarse todo mucho más que la situación actual, ¿eh? Pero ya sabemos cómo son los bancos, ¿eh? Si se rompe un covenant, por lo que sea, porque el... No, no, el digo que para llegar al punto cerca de que se rompa un covenant, yo creo que tendría que deteriorarse mucho más que la situación actual del negocio, personalmente. A ver, bueno, el covenant sobre el EBITDA, ahora está en 1,6, lo lógico es que te permitan hasta 3,4 y de ahí ni de coña más, y ahí ya te salta el covenant. O sea que, de momento, hombre, tienen margen dentro de su covenant. O sea que, a ver, te lo estoy buscando, pero yo creo que no lo comentaban. Bueno, ponen que tienen, efectivamente, un covenant que va en el ratio de deuda neta respecto a la EBITDA, pero te dice que la empresa lo monitoriza y que de momento lo cumple, pero no te dicen cuál es. Bueno, a ver, yo entiendo que estarán alejados porque si no, no se habrían gastado la mitad de lo que van a ganar este año en recompras. A ver, yo creo que tampoco. O sea, todo puede pasar de desgracias, ¿no? Pero sí, vamos. Sí, pero no debería. No debería porque si estás recomprando hace 2 semanas, es que tienes cierta visibilidad sobre lo que te espera en los próximos meses. A ver, vamos a ver. Y también vamos a ser... O sea, si no están despidiendo a la gente, que si tú ves la cosa muy jodida, te pones a despedir como un loco. Que es el primer gasto que esta gente debería ajustar. De momento no lo están haciendo. Y, a ver, yo creo que si empiezas a echar a gente, porque es un gasto variable, no es un gasto fijo. Sí, pues... además que eso se lo tomaría incluso bien el mercado, como pasó en las... Bueno, lo lógico es que se lo tome bien el mercado, vamos a decirlo de otra manera. Igual que pasó en las grandes de Estados Unidos. Cuando empezaron a despedir Facebook, Amazon y todas estas, se marcaron rallies a los días siguientes de anunciarlo. Así que, bueno. Claro. Ya encontré el tipo de deuda. Es el Euribor a 3 o 6 meses más 1,5. Ah, hostia, bueno, o sea, 1,5 está muy bien. O sea que este, de hecho, lo bajaron. Yo recuerdo que renegociaron. No sé si fue durante 2022 o 2021, renegociaron y bajaron, digamos, ese margen que tenían. Ah, yo creo que el Euribor estará entre el 3,5 y el 4, supongo. O sea, bueno, sí, está muy bien la deuda, la verdad. O sea, la deuda, yo... O sea, vale, es un tema, pero los covenants están lejos de momento. Se tendría que deteriorar mucho más el negocio. Y los márgenes, ya, hombre, una cosa es que digas, oye, voy a intentar meter la plantilla, voy a comerme este gasto porque quiero comérmelo, entre comillas. Y otra cosa es que seas tonto y veas que no para de bajar la demanda y tú mantenga, y la demanda está en los suelos, en el inframundo de 2009 y te quedes con la plantilla igual. Eso no va a ocurrir, porque... No tiene ningún sentido. Claro, yo no sé cuánto han crecido en número de empleados en porcentaje, pero si el guidance es de crecer en revenue, entiendo que están trabajando los mismos que trabajan el año pasado, mínimo, y unos pocos más. Unos poquitos más, unos 600, y de hecho, de 1 de enero hasta 30 de junio, unos 650. Que la mayoría vienen de las decisiones, sobre todo de la turca, que eran unos 400 empleados. Luego, si comparas, y a mí esto, la verdad es que no sé cómo verlo, pero la empresa sigue aumentando empleados. Si tú ves los empleados, muy poco, ¿eh? Pero si tú ves los empleados que te salen en el informe, creo que son 19.670 y pico, si vas a LinkedIn, ya están en 19.850. O sea que, bueno, pues la verdad es que a mí me sorprende que los sigan ahí. A ver, si están creciendo es porque ven que quizá ahora no, pero en 6 meses puedan tener capacidad para llevar más proyectos de lo que están llevando. A ver, el problema aquí es que, por un lado, imagínate, tú dices, bueno, ahora vamos a tener, imagínate que sus expectativas son 5 meses más flojos. Si tú despides a gente hoy, para empezar tienes que imputarte un coste, porque claro, cuesta dinero. Sí, y claro, luego, contratar cuesta dinero también. Entonces, al final lo que ellos están diciendo, y ya no solo que cueste dinero, es que desde que contratas a un empleado que es nuevo y totalmente ajeno a Nagarro, hasta que realmente es productivo, además de dinero, pasa tiempo, que a su vez es dinero. Entonces, la estrategia es, no vamos ahora a quemar caja echando gente, para luego volver a quemar caja contratando gente, para luego, desde que contrates a alguien, esperar 2-3 meses para que esa persona sea productiva. Claro, por eso lo lógico es, si ves un enfriamiento, bajar los precios para no tener que despedir. Pero si van a hacer más revenue este año, orgánico,
implica que hayan bajado los precios o no, han tenido más trabajo. Así que han crecido. Entonces, pues... O simplemente dejar a la rotación, que en estos negocios hay mucha rotación, dejar un poco a la rotación funcionar, ¿no? Siempre hay un porcentaje de empleados que se van cada año. Y, sí. Y hay formas un poco de forzarlo, como, por ejemplo, congelar el tema de los bonus, ¿sabes? Y, o no ascender a la gente, ¿sabes? Por ese lado, ellos tienen maneras de hacer las cosas. Sí, claro, es una forma de despido indirecto. Si tienes, si estás cobrando lo mismo que hace 2 años, si tienes 2 años más de experiencia, pues claro, si no te suben o no te promocionan, pues vas a buscar en otra empresa. De hecho, es lo que han hecho Raúl. O sea, este año el variable nadie lo va a cobrar porque han renegociado los contratos de los 19.000 empleados que tienen, o altos, 14.000 ya les han ajustado el contrato desde junio y seguramente el variable no lo van a cobrar. O sea que alguno estará cabreado, evidentemente, y si quiere irse... Lo que pasa es que ahora se producirá lo mítico de las crisis, que calentar sillas para que no me echen, que parezca que haga algo. Entonces, bueno, veremos, pues, si alguien tiene otra oportunidad y no está contento, pues se irá y no le costará a la empresa dinero de despido. Entonces, bueno, aunque, bueno, los attrition rate están bastante bajos, ¿eh? En el sector están bajando y muy rápido. Y eso se nota porque hay miedos de los empleados a que les echen. O que no les echen, pero otra cosa que a los de tipo, o que no gusta nada, es que te pongan en el banquillo, que estés 3 meses sin, trabajar. Y que te obligan a hacer cursos de formación, no sé qué. Y eso normalmente no gusta mucho. Pero bueno, sigues cobrando. ¿Abrimos ronda de preguntas, Capi? Sí, dale. Perfecto. Vamos a ver, vamos a poner la primera de... Vamos a mandar un saludo a Gecko, que se ve que está viendo el directo, que acaba de llegar. Una hora. Nos manda un saludo. Y pues le mandamos una vuelta. Siempre, ¿no?, echando una mano, por cierto, Gecko, ahí entre bambalinas, ¿eh? Y la verdad es que hay un montón de preguntas. Dice, por ejemplo, programador 97, que si tiene un 10% de la empresa que capitaliza 1.000 millones, que el sueldo les da casa igual. Pues a ver, sí, pero no. Pues al final, si no estás vendiendo acciones, vives del sueldo. Claro, ese es el tema, que todas sus riquezas son acciones que él no está tocando. Entonces, en ese sentido, el sueldo no les da igual. Claro. Aquí otra, ¿sabes si tiene más acciones de la matriz? La verdad, yo no tengo. A ver, es que aquí la de la matriz dice Dalgayer. Claro, entiendo que se refiere a eso. Yo diría que no, vamos. Porque aquí hubo dos cosas. Es que es un poco complicado de explicar, pero digamos que si tú vas a 2021, hubo una reorganización de la empresa a nivel societario, que si tú ves al principio en Navarro había minoritarios, ¿vale? Que eran manas. En parte, bueno, más o menos, manas y el otra persona. Entonces, reorganizaron la empresa societariamente para que no hubiese minoritarios. Entonces, quizá eso... A ver, no sé si viene por aquí la pregunta o se refiere a otra matriz. Si los datos que me da Tokopedia son correctos, no tiene posición. O si la tiene, menos del 1%, porque no me parece. No, yo creo que no tendría mucho sentido que tuviese de la matriz antigua, pero bueno. Otra pregunta, yo esto la verdad que... ni lo había pensado, pero si crees que la caída de Fernando Gamil, la pregunta, si crees que la parte de la caída de la cotización se debe al poco tacto en la comunicación con el inversor, es decir, un estilo algo amateur de comunicación. Contesto yo primero, Arturo. Sí, sí. Yo no diría que hay poco tacto, es decir, yo no creo que esa sea la definición. De hecho, he visto desastres comunicativos, ¿sabes? Entonces, bueno. No, pero precisamente creo que todos los inversores retail que conocemos y que, por ejemplo, tienen contacto con el Investor Relations de Navarro, que es Gagan, yo no conozco a nadie que hable mal de él, precisamente. Más bien al contrario, todo el mundo está encantado con él. Y yo mismo he tratado con él y la verdad es que me parece siempre que ha dado un servicio muy bueno. Que luego parte de la comunicación ha sido amateur, bueno, no amateur, lo podemos llamar inadecuada, por ese lado sí estoy de acuerdo. Creo que hay cosas, lo de sacar esas cosas los viernes, lo del plan de recompras a mí tampoco me gustó, sobre todo sabiendo que luego ibas a bajar el guidance, que no tiene mucho sentido. Por ese lado a mí sí me parece mejorable, pero lo que es el trato es muy bueno con el inversor. O sea, yo la verdad es que nunca, no me gusta hablar con la directiva ni en relation ni nada, o sea, yo no podría darte mi opinión.
lo que se nota es que tienen inexperiencia, cuanto menos, comunicándose con el mercado. Pero bueno, creo que solo lo están ganando este año bastante, bastante bien. O sea que, bueno, yo creo que, pues bueno, siempre se puede mejorar. Y en el aspecto comunicativo, Galán, siempre que se le pregunta algo, te contesta o no te contesta, pero bueno, también no te puede contar siempre todo. También hay que decirlo. Voy a aprovechar para decir dos cosas. La primera es que si tenéis alguna pregunta, yo lo estaremos 5 o 10 minutos más tranquilamente respondiendo. Y la segunda es que nos dejen like, Capi, que nos ayuda mucho y no lo hemos visto. Like if you like it. Y que se suscriban. Puedes ponerlo de suscribirse ahí un ratito. Si lo encuentro, este es. A ver, lo tapa la pregunta. A ver, si encuentro... Ah, mira, aquí una interesante. Bueno, más que pregunta, es un comentario que de M.B. Videotech, que se ha unido hace poco, que dice que es posible que haya un error en el dato que he dado yo de 32.000 de volumen de acciones medio diario. Que ese volumen es del listing primario, pero que existe mucho volumen secundario en Alemania. Yo esto no lo sabía. Normalmente lo que yo estoy acostumbrado a ver es que el listing primario tiene como más del 90% del volumen total. Así que, ojo, si hay más volumen, esto implicaría que los cortos podrían cerrar sus posiciones en menos tiempo. Es decir, que el tema de los cortos sería incluso menos amenaza. Yo es que no tengo ni idea cuánto... Yo creo que no es así. Yo creo que lo que es... O sea, sí que hay dos cotizaciones en Alemania, pero yo creo que la segunda es como muy, muy pequeña, en plan 1.000, 2.000 acciones. Pues habría que mirarlo. Yo es verdad que solo he mirado la principal. Yo miro la que compro yo. Claro, es que muchas veces te encuentras de estos secundarios que tienen nada. A lo mejor te mueven 5.000 eurillos al día, como mucho. No, pero puede ser, ¿no? O sea, no le miramos. Pregunta Agustín que si hay mucha diferencia de tamaño entre una Big Four y una Big Six. Yo la verdad no tengo ni idea. A lo mejor tú, Capi, ¿lo sabes? Sí que hay. Si no recuerdo mal, claro, hablo de memoria. Tampoco es una cosa que yo ande mirando tal, pero si no recuerdo mal, sí. Lo que pasa es que también, claro, una cosa muy importante, de esto Arturo seguro que sabe mucho también, en realidad a las Big Four auditar no les gusta. Y te voy a explicar por qué. Sí. Las Big Four hacen auditoría y hacen consultoría, ¿vale? Asesoría. Claro. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si tú, por ejemplo, tú imagínate que Nagarro coge a Deloitte, ¿vale? De auditor. Los márgenes de auditoría son bastante bajos, ¿vale? Pero es que si coges a Deloitte de auditor, ya no te puede hacer asesoría ni te puede hacer consultoría, ¿vale? Porque hay un, digamos que hay un conflicto de intereses. Entonces, claro, hay muchas empresas así muy grandes que a las Big Four ser los auditores casi que les supone un problema, porque es como que dejan de ganar mucho dinero por el lado de la consultoría. Sí, ahí está lo de las murallas chinas, que se dice, ¿no? Que, sí, las Chinese Walls, sí. Que, bueno, que no puede la misma sociedad auditar y asesorar a la vez, digamos, porque hay un conflicto de intereses. Pero bueno, ya sé, las Big Four y X ya se buscan las maneras de hacerlo, decir, oye, es que está en el piso 19 el auditor y el asesor está en el 1, no se ven. Bueno, yo he visto un poco de todo. Y luego yo creo que Grant Thornton está BDO, así que me suena, yo creo que sean más o menos esas. Pero bueno, hay bastante diferencia, ¿eh? O sea, pero digo de tamaño, de calidad, bueno, eso ya es una cuestión objetiva. Eso ya es más relativo. Claro. Vale, siguiente pregunta. Comenta aquí Jokermeister, que es un habitual tanto de Discord como de los directos, que no es por hacer herida, pero a Caixa creo que la auditaba Grant Thornton. A ver, lo de Caixa entiendo que lo dice porque también era una posición de este Baranz, pero lo que pasó en Caixa es que Grant Thornton dijo que no les iba a auditar los resultados y lo que pusieron estos sinvergüenzas de Caixa fue a una auditora super paco que se llamaba Elite Partners, creo que era una auditora enana que apenas auditaba dos o tres empresas. O sea, eso fue una bandera roja enorme y el problema no es que solo pasase en Caixa, es que pasó en varias del sector. De hecho, llama la atención las pocas que quedan con auditoras de renombre. Bueno, la curiosidad de... Es que me acuerdo de mirar la auditora que pusieron los de Caixa, pero bueno. aquí otro comentario de Andrés Guadamuz que nos comenta que lo del SOR Report solo investigaron lo que les convenía. Eso está claro. Esto, yo suscribo sus palabras en base
en base a lo que se vio y lo que terminó siendo. No, no sé cómo lo veis vosotros, supongo que es similar, ¿no? A mí, no sé, no voy a hablar que todavía acabamos en un juzgado, Raúl. A ver, yo simplemente diría que esta mujer utilizó Wildcat para hacer o sea, para hacer un libro sobre Wildcat, sobre el caso, y ella dice que desde 2015 está escribiendo sobre Wildcat, ¿ok? Yo también puedo escribir sobre la evolución de la especie humana, como hizo, ay, no me sale ahora el nombre. Bueno, Dawkins, joder, no me sale. Pero bueno, la idea es que ella no lo descubrió ni investigó ni nada. Fue Financial Times que hizo todos los artículos de verdad. Entonces ella vive de haber escrito un libro y de haber ayudado y ya está. Pero ella no investigó como tal y a los hechos me remito que si fueras una investigadora de verdad, tú te pones ahí a ver los números, me haces un análisis de verdad y luego ya sobre un análisis un poco más serio ya te voy a decir si es bueno o es malo. Pero utiliza, digamos, ese renombre que tiene por hablar de algo que no descubrió ella. ¿Sabes? Nos comenta Yonki Kong que está viendo tanto miedo en Nagarro que le está empezando a parecer atractiva para entrar ahora. La verdad es que lo del miedo infundado parece una realidad, sobre todo en la gráfica de la comparación con los peers de las dos últimas semanas. Ahí hay un cambio que yo, por lo menos con los datos que hemos comentado hoy, no le veo sentido. Yo tampoco. Sí, A ver, oye. el mercado ahora mismo lo que está descontando es que no está descontando lo que se ha deteriorado, digamos, su mercado y lo que se ha deteriorado su negocio. Yo creo que ya está descontando que se va a deteriorar aún más, Claro, sinceramente. pero los resultados de Q3 serán en noviembre, lo más seguro. Sí, en Sí, noviembre, el 20 y en pico. noviembre. Así que todavía queda. A ver, alguno Ahora más. también se comerá, si salen más noticias malas, en principio debería comerse menos bajada, ¿no? Digo yo. Técnicamente sí, pero claro, al final si Sí, entras a nivel pero es que cuando una psicológico. acción, mi experiencia es que cuando una acción está tan tocada, a pocas malas noticias más que haya, te la mandan mucho más abajo, ¿sabes? Ya, sí, pero me hace gracia. La lógica es que no, pero lógica poco, a veces. Espérate, Capi, míralo tú, porque yo como estoy con esto no puedo, pero nos dice Nightelf, que también le mandamos un saludo, otro de los usuarios habituales, que solo hay 32 likes. ¿Cómo puede ser eso? Es una miseria. Espera, ¿cómo que voy a entrar con? Madre mía, voy a entrar. Estoy entrando, Hay Raúl. más de 300 personas aquí en el directo. Dejen un like, que la verdad que el curro que No, se ha no, yo marcado veo de sondear es. 186 likes, pero aún así, 318 personas en directo, 186 likes, cuando hay gente que está trabajando como ha trabajado Gerard para preparar todo, que encima estuvo enfermo en los últimos días, por cierto, aunque él no lo haya dicho. Arturo que coge y le ayuda a Gerard y al final viene al directo y demás. Hombre, yo creo que no dar un like por eso, pero que te parezca lo suficientemente importante para estar un domingo de noche aquí viéndolo y no dar simplemente un like, está feo, ¿eh? Dicho esto, yo no había Totalmente. dado like y lo he dado ahora. Bien, buen trabajo, Capi, así me gusta. Apoya más la Aquí, causa. ojo, voy a Bueno, poner esta siempre. pregunta, pero yo recuerdo lo que pasó, en plan, qué pasó y que salió la noticia y hubo cierta polémica en su momento, pero no recuerdo exactamente los detalles. Y es, a ver si no te pongo en un punto complicado, Arturo. No, me Pregunta acuerdo a Íñigo perfectamente. Martínez que si podemos recordar qué pasó en su momento con el auditor y aquel, porque hubo ahí como Ahí un salió. Eso problemilla. fue en. La verdad es que tengo la memoria muy bien. Octubre, septiembre de 2022, si mal no recuerdo. O bueno, fue en 2022, ok. Entonces lo que pasó es que BaFin, que es la autoridad, digamos, que controla las sociedades cotizadas y hace algún tipo de revisión, pues le dijo al auditor de Algeier que al hacer la spin-off en sede de Algeier no había contabilizado correctamente Nagarro. Es decir, digamos, al sacarla de su balance. Pero que a Nagarro no le afectaba en nada, le afectaba que era suya, pero que a efectos del balance suyo de Algeier no estaba bien contabilizado. Que yo Ya, o sea, sepa, que no afecta en nada a Navarro realmente. no, o sea, no, que yo sepa, no ha salido ninguna noticia más desde eso que pasó y ya está. Eso es lo que pasó. Realmente, por hacer una Paco comparación, me recuerda un poco a lo de Pax con el FBI, que en todas las calls le siguen preguntando al management si hay alguna novedad con lo del FBI. Pues no, la realidad es que no había ninguna novedad desde entonces. Bueno, también nos dice Íñigo que
que gracias por aportar sentido común en este mundo polarizado. Bueno, gracias a ti por seguirnos y escucharnos. Grande, Íñigo. Gracias, Íñigo. Más preguntas que veo por aquí. Nos dice Berto, Berto, que el incremento de la plantilla tiene cierto lag y que no se puede frenar en seco. O sea, lo que sí que es verdad que cuando tú, digamos, al final es como vosotros, si por ejemplo habéis buscado un trabajo, muchas veces te envían una carta, digamos, de oferta, ¿no? Y te dicen, oye, próximamente te incorporas. Pero normalmente, a veces en este sector lo que hay es, vale, aceptas la oferta y te vas a incorporar. Pero a veces te retrasan esa oferta. O sea, te retrasan la incorporación al puesto de trabajo. Esto está pasando mucho en muchas empresas. ¿Que no se puede frenar en seco? Hombre, puede ser, es verdad, pero no sé, yo el ejemplo que tengo con EPAM es que si quieren empezar a cortar cabezas, las cortan. O sea, siempre hay un lag, evidentemente, sobre todo porque el tiempo va pasando, vas viendo cómo va el sector y tal, y te vas dando cuenta de si estás en lo cierto o no contratando o despidiendo. Pero bueno, que si se quiere despedirse, pues se despide. Hay 2 meses de anticipo en India. O sea, tú tienes que decirle al empleado, hoy, 10 de septiembre, el 10 de noviembre estarás fuera de la empresa, ¿vale? Entonces, ellos tendrán que tomar, si la quieren tomar esa decisión, la tienen que tomar con tiempo adelantado. Ya. A ver, hay muchos comentarios comentando que está ahora mismo cotizando a Nagarro a PER 13. Entiendo que son el trailing de los últimos 12 meses. Y pregunta, yo creo que más o menos relaciona a eso, que a qué Free Cash Flow, Enterprise Value EBITDA cotizaría dos. Pero claro, yo es que, bueno, ¿y a qué precio nos parecería interesante a nosotros? A ver, claro, yo es que acabo de poner EPAM en ticker y veo que está cotizando a PER 27. Así que, bueno, esto de los múltiplos, pues entiendo que es bastante... No te veo pagando PER 27, Raúl. No, yo ni de coña, pero es que estoy viendo el... Pues claro, lo bueno de ticker, bueno, la mayoría también es Tokopedia, todas estas lo tienen, que puedes ver el mínimo PER que han cotizado el año y el máximo PER que han cotizado en el año. Y yo todos los años veo a EPAM, que no sé si es un PER justo o tiene mucho más calidad de negocio, que está cotizando entre PER 20 como mínimo y PER 129 como máximo. O sea, y la mayor parte del tiempo entre PER 30 y PER 50, que son números que yo, pues, sinceramente, yo no pagaría. Pero, claro, yo no suelo comprar tampoco empresas que crezcan al 30 40% anual. Y, Raúl, ¿y un EBITDA de 6 lo pagarías por EPAM? Porque se ha dado. ¿Se ha dado una EBITDA de 6? Pues una EBITDA de 6 sí me parece más razonable. Hombre, pues, o sea, es como todo, EPAM lleva bastante track record en la bolsa. O sea, claro, pero lo de EPAM sería cuando... Eso fue en 2012, antes. Cuando salió a cotizar, cuando era desconocida o cuando no se conocía lo bueno que era la empresa. O sea, una EBITDA de 6. EBITDA de 6, que ahora que está 15, 16, más o menos, por ahí. Pues... Yo, opinión personal de barra, o sea... De marca, que no sé si me puedo fiar de esto, pero lo normal, lo ideal es coger tú y hacerlo tú mirando los datos de la empresa. Sí. Me marca 19 veces de Enterprise Value EBITDA. Bueno, yo personalmente considero que un Fair Value, o digamos, es un 12 veces EBITDA, de 12 a 14, yo creo que lo veo razonable, ¿vale? Y unos márgenes de este estilito. Pero para mí depende también de cuánto puedas crecer anualmente, ¿sabes? Sí, claro. O sea, el múltiplo va en relación al crecimiento que le des. Y los márgenes, que también es importante, porque si puedes crecer mucho, pero si el margen... Sí, entendiendo, claro, pero no sé la capacidad que tienen de ir aumentando márgenes, así que yo entendería que lo mantengan, ¿no? Como escenario base. O sea, ese también sería mi escenario base, que lo mantengan. Pero bueno, yo creo que el crecimiento no va a ser algo, al menos digamos, a 3 años, no creo que sea un problema. Este año sí, pues sí, seguramente. Bueno, pero lo menos van a crecer, ¿eh? Que al final lo feo es de crecimiento. En empresas de estas de múltiplo, vamos a decir, elevado. Pero el problema, Raúl, es que aquí se compara quarter sobre quarter. Entonces... Que quizá tú, digamos, no estás... O sea, respecto al trimestre anterior, en vez de... Claro, porque como son empresas que crecen tanto, digamos, la dinámica del sector es compararlo así, no compararlo sobre año. Por eso, porque muchas veces te preguntan los analistas, ¿has decrecido cuartel sobre cuartel? Pero anualmente sí que has crecido. Entonces, digamos que los múltiplos altos
que suponen más crecimiento, suponen a veces análisis distintos. Entonces, bueno, yo tiene sus cosas buenas. Claro, pero para crecer trimestre tras trimestre tienes que crecer mucho al año. Claro, no exacto. Y ojo, no haciendo trampas de hacer adquisiciones. Que haciendo adquisiciones puedes crecer todo lo que tú quieras. Claro, sí, hombre, evidentemente. Pero bueno, yo respondiendo a la pregunta que nos liamos, eso, EBITDA y Free Cash Flow, pues bueno, 16, 15, 18, 16 yo creo que es ajustado. Eso me parece más que razonable. Si luego, pero bueno, luego digamos que puedes poner un escenario más alto, digamos, pues de, yo qué sé, 18, 20 y de EBITDA, pues 14 o 15. Hombre, se han pagado por eso, por empresas del sector, eso antes de 2020, después de 2020 y actualmente. O sea, tampoco parece descabellado. ¿Vale? Pero bueno. Claro, todo depende de la evolución. Por hacer una Paco comparación que no es muy justa, yo a veces he comprado a múltiplo bastante elevado para mis estándares cuando se dan ciertas situaciones especiales en las que creo que los beneficios van a aumentar mucho en los próximos años. Como por ejemplo, el caso de Nagacorp, que con el turismo chino cerrado está como a 12 veces beneficios. Pero yo entiendo que eso se va a normalizar y espero que en los próximos dos años mínimo doblen la facturación. Veremos, sí, es básicamente. Sí, que es verdad que también has entrado en Nagacorp muy deprimido para su cotización. Claro, porque yo al final no compro múltiplos altos nunca. O sea, al final es lo que hemos comentado antes, Raúl. No normalizar lo malo ni normalizar lo extraordinario. Exactamente, hay que estar en el punto medio, siempre. Exacto, exacto. Nos cuenta Xavier Navarro que Navarro tiene unos 14 millones de acciones en circulación y que la media del volumen diario, yo entiendo que este dato que nota de 37.000 acciones, ya sí que suma todos los listings y que los cortos tienen un 8%. O no, si son 37.000, tampoco aumenta tanto el dato que he dado yo, que creo que eran 32.000. Sí, ya te digo, que en otros sitios secundarios unos pocos miles y ya. Y bueno, podemos acabar ya con esta pregunta si no hay ninguna más. De Joker Meister de nuevo, que dice que en estos múltiplos importa mucho el ajuste de deuda neta EBITDA y los márgenes. Que si ajustamos por esa variable y por márgenes, veremos que Nagarro no está tan barata a corto plazo. Y esa es la clave. La cosa es, ¿dónde normalizamos los márgenes y la deuda neta EBITDA? Si es con lo de hoy, pensando que lo que hay hoy va a ser lo que haya en dos años, no está tan barata. Si es lo de hoy, pensando que eso va a ser transitorio y en dos, tres años va a ser una imagen, digamos, de la empresa muy distinta, entonces sí puede estar barata. Ahí está precisamente el punto donde cada uno tiene que evaluar si lo que hay a día de hoy la gente piensa que por lo que sea es permanente o si lo que hay a día de hoy la gente por lo que sea piensa que es totalmente transitorio. Claro, o sea, esto es inversión, básicamente, sobre las incertidumbres, analizar y decidir. Aplica en Nagarro y aplica en cualquier empresa, básicamente. Pues pero sí, totalmente, Joker Meister. Es verdad que EPAM tiene un caja para parar un tren, por ejemplo. Endava quizá ahora tenga un pelín de deuda o se haya acabado la caja neta. O sea, depende de las empresas, como las compares. Claro, es que EPAM está en la situación totalmente contraria. Tiene 14 billions de capitalización y el Enterprise Value es 12,5 billones. Es decir, tiene como 3.500 y 2.000 millones ahí de caja, 1.800 millones de caja ahí en el banco. EPAM está esperando a romper el... Podría usar los 1.800 para comprar Nagarro, ¿no? De hecho, salió no hará mucho tiempo que estaban interesados en comprar algo por India, por el tema de diversificación de empleados, de geográficamente donde están localizados. Le ponemos un arroba. Bueno, yo es que no veo manos vendiendo la empresa, porque es como su misión vital, por así decirlo. Sí, es una niña bonita. O sea, a ver, pero bueno, EPAM, vamos, se puede comprar bastantes cosas con esos dineros. Sí, sí, porque claro, eso es 1.800 millones y sin tirar nada de deuda. Claro, y encima generándote intereses. Claro, con lo que capitaliza entre 500 y 1.000 millones pueden pillar fácil. Así que bueno, nos despedimos con el debate que se montó en Discord esta semana de si hablamos de capitulación y de si el mercado capitula con nosotros o no. Esto es como preguntarte cuál es
el número de Euromillón del viernes que viene? Pues no lo sabemos. Lo sabremos a posteriori, que es como todas estas cosas se ven. Si en noviembre sacan unos resultados buenos de generación de caja y de cumplimiento de guidance, pues empezará a reinar, empezarán a la gente a ver los brotes verdes, supongo. Por lo menos en los lógicos. Si aún como resulta la gente sigue pesimista, pues no sé, lo mismo también con los rebotes, que en su momento pasó, no tengo ahora la gráfica delante de nada, pero en su momento se metió un rebote bastante guapo de 73 o cosas así, hasta los más de 85, no sé si incluso más de 90, y parecía en plan, bueno, ya vamos para arriba, porque tú sabes que la narrativa puede cambiar en una semana, ¿vale? Y luego se ha metido para ahí abajo, y sinceramente yo creo que la acción está brutalmente sobrevendida, así que a mí no me extrañaría que se meta en algún punto, incluso empezando esta semana, un rebote gordo y claro, pero eso tampoco significa que ya todo lo malo a nivel cotización se acabe. Entonces, ni se va a ir a cero ni se va a ir a 200 en 2 meses, por decirlo así. A ver, mira, si lo pones a 6 meses, mejor. ¿Qué dices? Sí. Este rebotecillo. Sí, pero mira desde dónde va. Es que, de hecho, iba desde algo más abajo en diario, casi desde 85 hasta 100, ¿sabes? Y luego 20%. Para abajo. A lo mejor aquí fue otro 20. Y ese otro, ¿sabes? Entonces yo creo que por pura sobreventa tiene que venir un rebote grande a no tardar. O sea, a mí, 42, ¿eh? A mí el siguiente parada importante a nivel de sector es ver lo que dicen DABA, y luego ya te vas a lo que digan las Indias, que será lo más próximo, que será pues mediados de octubre, y sobre eso trabajar y esas, digamos, lo que yo estoy pensando ahora. Yo el rebote, pues que tenga, pues bueno, pasar lo que tenga que pasar, eso es incontrolable. Pues hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias a todos los que llegan hasta el final, los más de 300. Nos vemos en el próximo directo, supongo será el jueves. El jueves hay directo, sí. Y este martes grabamos muchas cosas, de hecho. Grabamos 2 cosas. Vienen sorpresas, ¿eh, Raúl? Vienen cositas, cuchetas. Dicho esto, la discusión seguirá en el canal de Discord de Nagarro. Tenéis el enlace en la descripción del vídeo si os queréis unir para participar. Y pues eso, muchas gracias. Tanto a los que nos escucháis como a Arturo, que sigue aquí con nosotros. Bueno, ya lo hemos perdido. Yo, nada, agradecer a vosotros, a toda la gente del Discord, a Gerard, evidentemente, a mis otros compañeros. Y nada, y gracias a todos por estar aquí y por vuestras preguntas. Sí, la currada la verdad es que ha sido enorme. Así que gracias a todos y nos vemos en el Discord. Un abrazo a todos. Que bueno. Recordad que lo tenéis en la descripción y que es gratis. Y dejen like y suscribiros, que nos ayuda mucho.